begin. Alien wins. De acuerdo. Verdad de Dios, mi gente, que nunca pensé ver unos juegos así, maldita sea. Nunca pensé vivir en la época donde podríamos ver estos juegos tan, tan sangrientos, güey, y dándose, como siempre quisimos ver, ¿no? Como siempre quisimos ver a los personajes de terror de los años 80s y 90s, Alien y Depredador, maldita sea. No me jodas, viejo, no me jodas. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Carlos Ross Rogers, Aymar Santiago, Annie Scarlett, Francisco J. Pérez. ¿Cómo están, señores colaboradores de La Última Ficha? Bendiciones y saludos, buenas noches. Maldita sea, ¿ustedes pensaron alguna vez ver este tipo de violencia, maldita sea? Realmente les soy honesto, siempre quise ver, güey. Siempre quise ver un juego así. Siempre quise ver cómo se veía la sangre, maldita sea, de Alien contra Depredador. Y mira nada más. Mira nada más qué belleza. Esto es Alien contra Depredador, maldita sea. Qué chulada. Lucio Buitrón, buenas noches. Ubaldo Barraza, ¿cómo estás? Javier Quispe Sotero, ¿cómo estás, viejo? Bendiciones. Saludos, Caminero PR Benja, ¿cómo estás? Saludos, cuánta sangre, qué chido, Dios te bendiga. A ti también, Charlie de mi reina. Caminero, ¿cómo estás, hermoso? Fernando Cabrer, hola. Dice, tú no me mandas ficha, yo comparto porque yo quiero, dice Carla Gutiérrez. Carla hermosa, que Dios te bendiga, Carla. Y muchísimas gracias por compartir estas publicaciones, gracias hermosa. Saludamos también, ¿a quién? A Henry López, Alfonso Yaver, Leonel Medina, Ramón Zúñiga, ¿cómo estás, Ramón? Saludos, hermano, bendiciones para ti, para los tuyos, maldita sea. Mira más, no, la madre, güey, cómo lo despedaza el Fatality, viejo. Ojalá salga así ese juego, el mejor Mecha Mazinger Z, me cae de madre que sí, bien. Qué buen juego, es una chulada, Luis Ángel. Saludos, Ronald, saludos, José Manuel. Iván Perea, saludos hasta los Mochis. Iván Arturo, ¿cómo estás? Joel, Julio Peredo, ¿cómo estás, bro? Ángel Matatán, saludos, bro, gracias. Mira nada más, Iván Arturo, muchas gracias, bro, por esas 30 estrellas, maldita sea. Gracias, viejo. 30 estrellotas nos ha regalado Iván Arturo Negrete. Que Dios te bendiga, hermano. Muchísimas gracias por esas 30 estrellas, maldita sea. Maldita sea. A ver, vamos a hacer la encuesta y la pregunta es: ¿a quién prefieres? Y la pregunta va a ser bien sencilla. Me cae de madre. ¿A quién prefieres? O digamos que, ¿qué team eres? ¿Eres Team Alien? ¿Team Depredador? ¿O Team Ficha? No lo sé. No lo sé, maldita sea. A ver, venga. Ahí está la encuesta. Ya se acaba de crear. Vamos a darle. ¿Cómo de que no, maldita sea? Mario Kama nos ha enviado 10 estrellas. Oye, Mario, muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario Kama. Que Dios te bendiga, mano. Gracias por esas 10 estrellas, viejo. Que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Hola, Ficha. Me encanta este Mortal Kombat. Es, güey. A ver, gente. A ver, gente. Gente conocedora. Gente fan de Mortal Kombat. A mí me gusta más este que el 11, güey. Me llama más la atención este que el mismo Mortal Kombat 11, güey. ¿Acaso estoy mal? ¿Acaso estoy loco? Maldita sea, Team Depredador, Manuel Castro, ¿cómo estás? Gracias por esas 30 estrellas, bro. Muchísimas gracias, hermano. Vamos a publicar la encuesta, como de que no. Muchísimas gracias, bro, por esas 30 estrellas. Que Dios te bendiga. Activar encuesta, listo, banda. Pueden votar, Team Depredador, Team Morimaro. Gracias, Manuel. Manuel Castro Sánchez nos ha obsequiado nada más y nada menos que... Mira nada más, pueden votar en este momento ya. Ya pueden votar. Gracias. El fenomorfo tentador, pero prefiero el cazador. Es que, güey, Depredador... Depredador es Depredador, güey. O sea, si tú no has visto alguna vez la película de Depredador 1 donde sale Arnold Schwarzenegger o la 2, güey. A mí me mama mucho la 2, güey. Con el pinche morenazo, güey. La neta me mama la 2, güey. Porque ese güey prácticamente pelea en la ciudad, güey. Pelea en la ciudad y se enfrenta al morenazo de fuego. Y el morenazo de fuego, híjole, güey, se la rifa. Al final ves que, al final de la película ves que van a la nave. Y en la nave salen los otros cazadores. A los cuales, pues, le reconocen que haya vencido a uno de ellos, ¿no? Le reconoce que haya vencido a uno de ellos. E incluso le da una pistola de un pirata de 1800 y tantos, ¿no? Y la neta sí, güey. O sea, eso es lo chingón. Que esos güeyes, sea como sea, reconocen que eres un... Que eres una riata. Y te da, ¿no? Le da, ahí ese cabrón le da o le regala una pistola al morenazo de oro por haber vencido al,
pues nada más y nada menos que uno de sus mejores cazadores. Entonces, la película, güey, es hermosa. Manuel Castro Sánchez, gracias por esas 30 estrellas. Muchas gracias, maldita sea. Gracias, viejo. Gracias. Tío Fischer Cortés me regaló una suscripción, no sé cómo activarla. Maldita sea, yo tampoco. Team Depredador, pensé que estabas jugando al contradepredador de Data EAS. Alien contra depredador de Data EAS. Fíjate que yo no conozco Alien contra depredador de Data EAS, pero sí conozco Alien contra depredador de Capcom. Fue un juego que sacó Capcom en los años 90. El de Data EAS, fíjate que no lo conozco. La verdad no lo conozco, hermano. No lo conozco. Víctor Guzmán, ficha neoliberal, besos en el chiquistiquis. ¿Cómo estás, hermoso? Besotes, viejo. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga. Gracias por esas estrellotas. Muchas gracias, Víctor Guzmán. Bendiciones, hermano. Gracias. ¿Cómo estás, Francisco Baldaña, Orlando, Jorge Juárez, Rafael Adolini, 1815? Ficha truza. Saludos, viejo sabroso. ¿Cómo estás, Roberto Reyes Bravo? Víctor Guzmán, muchas gracias. Ve nada más 70, esa mamada, güey. Ah, la más que sangre, güey. Qué sangriento. Saludos desde Fresnillo, Zacatecas. ¿Cómo estás? Pura película chingona. Depredador, la primera. La 2 me gusta también un chingo. Deberías hacer un stream de la película de Depredador 2. Un stream de la película de Depredador 2. Pero no hay forma de hacerla porque esa película, pues tiene copyright y pues no, güey, no se puede transmitir una película por Facebook. Entonces sí lo veo difícil, ¿no? Gracias, Víctor Guzmán, por esas 50, 75 estrellas. Gracias. Gracias, Víctor Guzmán. Alberto Casasorla. La de Depredador 2. Sí, no te preocupes, Fercho. Coincido contigo, la peli de Depredador es mejor que la 1, güey. A mí me gusta más la 2 que la 1. Neta, güey, por la historia y el morenazo de fuego que se rifa. Saludos, Mario, ¿cómo estás? Juan Omar Trujillo, Orlando Cis, Alfonso Llaven Rangel, buenas noches, ¿cómo estás? Entonces, la neta, güey, sí me late, güey. Me late más la de Depredador 2 que la 1, güey. Y Alien, fíjate que las de Alien me duermen, güey. Las películas de Alien me duermen. Ese enemigo me mama, güey. El concepto de un pinche mamadote, güey. Y encima un niño o niña, güey, que lo controla, ¿no? O sea, me mama, güey. Depredador es chingón, sí. ¿Sí? Y María Conchita Alonso me la doy, ¿no? ¿Alguna vez jugaste Thunder Heroes? No lo sé, necesitaría checar. Buenas noches, Saúl Martínez, gracias por ser colaborador. ¡José Toro! ¿Cómo vas, hermoso? Saludos, José Toro. Buenas noches, Liz Figueroa, Jorge García, Orlando Cis, Moisés Sánchez Durán. ¿Cómo estás, Moisés? Gracias por esas 30 estrellas, Moisés Sánchez Durán. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias, muchas gracias por esas 30 estrellas, Francisco Buenfil, hombre. Muchas gracias, Francisco Moisés. Moisés Sánchez Durán, gracias. Francisco Buenfil, muchísimas gracias, bro, por esas 50 estrellas. Bendiciones para ti, para los tuyos, maldita sea. Gracias, viejo, gracias, de verdad. Gracias totales. Es una casualidad que las segundas partes de esta secuela superaron a las primeras. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Gracias, Moisés Sánchez Durán, por esas 30 estrellas. Francisco Buenfil, muchas gracias. Muchas gracias, viejo. Francisco Buenfil, muchas gracias por tus 50 estrellas. Ah, mira, qué chulada. Gracias, Pancho Buenfil. Gracias, Pancho Buenfil, por esas 50 estrellas, viejo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bendiciones para ti. Saludos y gracias, Francisco Buenfil. Gracias, saludos, ficha. ¿Cómo andas del mascatruza? La verdad, un poco mal, güey. Tengo un poco de chorrillo. No, no es cierto. Todo excelente. Ficha, tengo sueños húmedos con Olivia Collins. Híjole, güey. Es que Olivia Collins, güey, era... Olivia Collins, güey. Es Olivia Collins. Me cae de madre. La neta, güey. Juan Madera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Omar Torrijos Cárdenas? Saludos. No, güey. Es que, la verdad, fíjate. Uno, algo a lo que sí le dieron estos cabrones, le dieron en el clavo, güey, que yo siento que le dieron en el clavo, fue el hecho de tomar a personajes de terror de los años 80, viejo, y sacar este tipo de juegos. Yo creo que eso sí le dieron el ay, no mames, ese güey vuela como Superman, ese cabrón, güey, no me jodas, ¿ve? Vuela como Superman, tiene los poderes de Superman, de Injustice. Bueno, es que son, digamos que los crearon la misma compañía. Fernando, Marco Antonio, Franco. Besos, Oshiwa. ¿Cómo estás, Marco Antonio Pérez? ¿Cómo estás, Carlos Manríquez González? ¡Saludos, hermano! Saludos a Tlacuao, que está baneado. Gracias, Marcel Medjit. Gracias, y creo que... ¡Ah, mira! Me están pasando el tip por acá. ¡Ay, cabrón! No sabía, güey. No sabía. Ok, bueno, ahorita lo ponemos. Gracias por avisarme. Dice, a ver, si escriben I75, hay una promoción. ¿A poco sí? ¿A poco sí tanta chulada? No me jodas, ¿a poco sí? No, no les creo, maldita sea. Sería una chulada, ¿no? Pero bueno, Marcel Medjil Ferrey, gracias por esas 75 estrellas.
Muchas gracias, Marcel Medjid Ferreira, por esas 75 estrellas. Que Dios te bendiga, bro. Saludos, gracias. Hay 75, ¿no? Según si le escribes ahí, te anda dando según estrellas Facebook. No lo sé, no lo sé, la verdad, no lo sé, señores. No lo sé, no lo sabría decir. Me acaba de llegar un mensaje. No lo sé, no lo sé, maldita sea. Carlos Manríquez González, hay 75. Ah, ¿a poco sí, güey? Sí te las... Ah, no manches, sí te las dio. Qué chido, ¿no? Buenas noches, perverso gordo Tony. Bendiciones. Gracias, Carlos Martínez González, por ese I-75. Ah, mira. Órale, qué chido. Gracias, Carlos Martínez González, bendiciones. Osiris Vélez, gracias por esas 75 estrellas. Saludos, Aldo Hernández. Gracias, Osiris Vélez, que Dios te bendiga. Maldita sea, Osiris Vélez, Jorge Luis Carrera, gracias por esas 75 estrellas. Jorge Luis Carrera, muchas gracias, Jorge Luis Carrera. Gracias, Jorge Luis. Jorge Luis Carrera, Jorge gracias. Luis Carrera, muchas gracias, viejo, por tus 75 estrellas. Ah, cabrón, gracias estrellas. Por tus 75 estrellas, bro. Muchas gracias. Carlos Manrique González, Tiburera. Vamos a ir a echar una bendición a tu casa, ¿eh? Vamos a ir a echar una bendición Manrique a tu González, casa, Carlos Manrique González. El perverso gordo Tony, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hermano? Saludos, el perverso. Cristian Valencia Maciel. Saludos, Cristian Valencia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cristian Valencia Maciel. Gracias, mi Cristian. Carlos Manrique González, muchas gracias. Carlos Manrique González, gracias, 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 muchas gracias, Charlie. Cristian Valencia Maciel, gracias, Cristian Valencia, bendiciones para ti, maldita sea. ¿Cómo estás, Cristian? Maciel, muchas gracias por tus 75 estrellas. Gracias, Cristian Valencia Maciel. Aquí estamos un viernes más. Eso es todo, cabrón. Oye, muchas gracias por estar aquí, bro. Muchas gracias por estar aquí, Cristian Valencia Maciel. Muchas gracias por tu Cocinando con AR. ¿Cómo estás? Oye, es un canal, es una página. Cocinando con AR. Gracias por esas 75 estrellas. Vamos a cocinar con AR. Gracias por esas 75 estrellas. Cocinando con AR. Bendiciones y muchas gracias. Gracias, cocinando. Rus Diego. No me jodas, Rush Diego. 75 estrellas, el Rush. Gracias, maldita sea. Johnny Cage. Ese güey le va a hacer un fatality, güey. Me cae gordo por estar tan guapo y porque se dio a Sonya Blade. Se dio a Sonya Blade las veces que quiso, güey. Tanto que le embarazó. Hombre, muchas gracias, Carlos Manrique González. Rush Diego. Gracias al Rush. Rush Diego. Maldita sea, güey, se dio a diestra y siniestra Sonya Blade, güey. Este güey se la dio, güey, se la dio como quiso y donde quiso, maldita sea. Y le hizo una hija bien hermosa. Carlos Manríquez González, gracias por esas 75 estrellas. Gracias por esas 75 estrellas, Charlie. Muchas gracias por tus Muchas gracias, Carlos, se te agradece en el fondo del alma, maldita sea, bro. Muchas gracias, de verdad. De verdad, de verdad, bendiciones. Bendiciones, maldita sea. Alberto Cazorla, muchas gracias por tus 75 estrellas. ¡Alberto Cazorla! Es italiano. Chicha. Muchas Buenas gracias, Carlos Manrique. Muchas gracias, bro. Muchas gracias, Alberto Cazorla. Oye, güey, me mama tu apellido, güey. Alberto Cazorla, güey. Me mama, güey. Me mama tu apellido, cabrón. Me mama. Joy Anthony Cortés, buenas noches, Joy Anthony Cortés. ¿Cómo estás? 75 estrellas. Gracias por ser colaborador, Joy. Gracias, mi estimado Carlos Manríquez González. Maldita sea, viejo. Que Dios te bendiga, viejo. No mames. Muchas. Vamos a ir a echarle la bendición a tu casa, ¿eh? Me cae de madre. Alberto Cazorla, 75. Unas estrellas para unos taquitos al pastor. Gracias, gracias. Maldita sea, Carlos Manríquez González. No mames, güey. A la madre, te está regalando un chingo de estrellas Facebook, güey. No me jodas, Charlie. Vamos a pedir una bendición, güey. Una bendición para Carlos Manrique González, maldita sea. Vamos a hacer una oración por ese cabrón. No me jodas, Carlos. En el grupo de colaboradores, neta, que ayer que estaba cenando, güey. Estuve leyendo tu relato. Ay, Dios mío, güey. No, neta, güey. Sí sentía yo. Sí me dio miedo, güey. La neta sí me dio miedo. Luego los pinches perros ladraron y hasta me espanté, güey. No me jodas. Gracias, Charlie. Roberto de la Torre. Gracias por ese 75 estrellas, Roberto de la Torre. Muchas gracias. Gracias, mi Roberto. Carlos Manrique González, muchas gracias. Gracias, Carlos. 75 estrellas. Gracias, Carlos Manrique González. Ficha el truza, dice por ahí. Muchas gracias, Roberto de la Torre. Que Dios te bendiga. Gracias por tus 75. No me jodas, Roberto de la Torre. Adalberto Hernández Contreras. Adalberto Martínez Resortes. Ah, no es cierto. Un saludo al Tlacuache que está bañado.
Maldita sea, ¿por qué lo banean si es un muchacho tan correcto? No sé, güey, ¿por qué lo banean si es tan correcto ese cabrón? Agradecemos a Adalberto Hernández Contreras por esas 75 estrellas. Agradecemos a Adalberto Martínez Resortes, Resortín de la Resortera, por esas 75 estrellas. Gracias, Roberto de la Torre. Carlos Manríquez González, hombre, gracias, viejo. Muchísimas gracias, bro. Muchas gracias, señores. ¿Cómo va la encuesta? ¿A quién prefieren, maldita sea? ¿A quién prefieren, maldita sea? ¿Quieren ver a quién prefieren? ¿Eres Team Alien o Team Depredador? ¿A quién prefieres? Dice el 18% de la, del 4%. 4.3% dice que prefiere al Depredador. Al Alien al 10%. Y al Ficha Intrusa al 48%. Maldita sea, no lo puedo creer, banda. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Buenas noches, Roberto, Ignas, Logan, ¿cómo estás? Bernardo, Jonathan Nevado, Ani Scarlett, Team Ficha, gracias, Ani hermosa. ¿Cómo estás, preciosa? Saludos, saludos, Ani Scarlett. Se te estima, se te quiere y te mando un abrazo cordial. Galo Daniel Galicia Barrera, muchas gracias por tus 75 estrellas. Galo Daniel Galicia Barrera, gracias por esas 75 estrellas. No me jodas, viejo. Gracias, de verdad, por esas 75 estrellas. Fíjate que yo a veces no me la creo, güey. A veces me parece difícil de pensar que, güey, escribiendo hay 75, ¿no? Facebook te regala 75 estrellas. No me la creo, güey, pero muchas gracias, banda. Y recuerden que tú se las puedes regalar al espacio que tú quieras, ¿sale? Al espacio que tú quieras, tú se las puedes regalar. No es necesario. O sea, yo te paso el tip porque, francamente, me avisan a mí. Gracias por avisarme, Antonio. Gracias por decírmelo, bro. Me avisó. Entonces, pues, se agradece, bro. Gracias, Antonio. Hacemos un agradecimiento a Antonio, que nos pasó el dato. Muchas gracias, mi Toño. Se te estima, cabrón. Gracias, de verdad. Que Dios te bendiga, mi Toño. Galo Daniel Galicia Barrera. Gracias, Orlando Migalio. Cis, muchas gracias por tus 75 estrellas. Gracias, Migalo. Que Dios te bendiga, Galo Daniel Galicia. Muchas gracias, bro. Muchas gracias, Carlos Manrique González. Gracias, Carlos. Mario Cama, llévame a tu cama, maldita sea. Ficha, quiero que me hagas trusality. Eso es como poner la truza en tu cara, ¿no? Orlando Cis, gracias por esas 75 estrellas, Orlando. Gracias, Carlos Manrique González. Que Dios te bendiga, maldita sea. Maldita sea, Carlos. ¿Alguien agarró tu celular? ¿Alguien agarró tu celular, Carlos? Maldita sea. I follow, I follame, el perverso gordo Tony. No me jodas. Carlos Manrique, agarraron tu celular, maldita sea. Muchas gracias por tu estrella. Pedro, gracias. Carlos Manrique González, viejo. I follame, I follame rico, dice el gordo Tony. Pedro Barreira Barrientos, ¿cómo estás, Pedro? Pinche gorro, güey. A la madre, güey. Muchas gracias. ¡Ah, no mames! ¡Me cae encima ese cabrón! ¡Ah, no me jodas, Goro gana! Gracias, Carlos Manrique González, hermoso. Que Dios te bendiga. Juan C. Ordóñez, el señor encobijador de las sudaderas, maldita sea. Juan C. Ordóñez, el señor encobijador, güey. Ese güey te conquista con la cobija, güey. Te dice, mira, esta cobija, güey. Así como tú la sientes de suave, así de suave son mis caricias. Maldita sea, güey. Es un maldito poeta ese señor. Es un maldito poeta ese señor. Muchas gracias por tus dos. Pedro Pereira Barrientos, gracias por esas 75 estrellas. Gracias por esas 75 estrellas, Pedro Pereira Barrientos. Gracias, Yenko Cuaresma. Hay 75, te amo y muchas más. ¿Cómo estás, Yenko? Yo también te amo, cabrón. Yo también te amo. Señores, el día de mañana me dirijo a Correos de México y a las paqueterías correspondientes para enviarle sus camisas a los que están pendientes. ¿Sale? El día de mañana, señores, hacemos esa. Y bueno, gracias a Dios que nos robaron las playeras, pero no otra cosa. Por lo menos las playeras se reponen, pero imagínense que nos hubieran robado la honra. No, maldita sea, ¿va? Diego Cuaresma, gracias. Adrián Lindo Barajas. Adrián Lindo Barajas, gracias por esas 200 estrellas, señor Adrián Lindo. A ver, es Adrián Lindo Barajas. Gracias, Adrián Lindo. Muchas gracias, Adrián Lindo. Que Dios te bendiga, bro. Gracias, bro, por esas 200 estrellas. Tómala, maldito. Tómala, güey. Me pico con la cola. No mames, qué chido se ve, güey. Mira más esa mamada, ¿no? Eso me mama, güey. A la verga, güey. Se ve bien chingón eso. Gracias, Adrián Lindo Barajas, viejo. Carlos Manrique González, hay 25, no, viejo. Gracias, 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 Carlos Manrique González. Que Dios te bendiga, bro. Maldita sea, una oración para que no te espante, viejo. Me cae de madre. Mira qué chulada, güey. Cómo lo destroza la reina. Mira nada más.
A la, ve la, la cómo la mira, güey. Como diciendo, ¡no, no! ¡Ah, su madre, güey! ¡No me jodas! ¡No me jodas, hermano! Neto, está cabrón ese pedo, ¿eh? Está cabrón ese pedo. Señor Juan C. Ordóñez, ¿cómo estás, precioso? Es un todo un galán, güey. Ese güey te conquista, güey. Te dice, mira, así de suave, como sientes la cobija, dice, así de suave son mis caricias sobre tu piel, baby. No me jodas. Con eso hasta yo caigo rendido, viejo. Me cae, hasta yo te entrego la honra. Ficha, hasta que por fin se me hace el honor de disfrutar el streaming. Excelente noche. Me ando echando una chela. Saludos, Cristian Cast. Saludos, Cristian Cast. Muchas gracias por tus 75 estrellas. Gracias por esas 75 estrellas. Que por fin se me hace el honor de disfrutar el streaming. Muchas gracias, excelente, mi Cristian. Bendiciones, mi Cristian. Qué chido, bóchate. Gracias, Cristian Cast. Bendiciones para ti, hermano. Armando Mendoza, ¿cómo estás, mando? Unas estrellas poquitas, pero de corazón. No, no te preocupes, hermano. No te preocupes, hermano. De verdad que se agradece. De hecho, si escribes ahí 75. Si escribes ahí 75, creo que hay, por ahí hay una promoción que según Facebook te está regalando, no lo sé, viejo. Armando Mendoza, gracias. Gracias, Armando Mendoza. Cristian Katz, salud. Carlos Manríquez González, bendiciones. Saludos a Josué Nevado, hijo de Jonathan Nevado. ¿Cómo estás, chamaco? ¿Qué haces viendo tanta sangre? ¿Te imaginabas? Los juegos en nuestros tiempos, morro, no eran así, güey. Pero mira, estamos viendo juegos que la neta siempre quisimos ver. Eres afortunado por vivir en esta época y por poder ver unos gráficos tan hermosos. Y tan aquí, tan chulos, viejo. Mira nada más. Vamos a reventar al mago. Gracias. Gracias, Lucio Buitrón. Que Dios te bendiga. ¿Cómo estás, crack? Alain González, Juan José, Raúl González Gaona, gracias. Juan José Lo Ángel Chey, gracias. Muchas gracias, banda. No mames, si hay promoción de Facebook, gracias, banda. Gracias por estar escribiendo ahí 75. Recuerda que tú se las puedes regalar al espacio que tú quieras. En serio, es al que tú quieras. Al que tú quieras, viejo. Si tú no quieres dar las estrellas acá, no te preocupes. Tú disfruta del stream. Tú disfruta del stream. Pásatela chingón. No te estreses. Pero si tú quieres darle estrellas a ahorita está regalando Facebook. Entonces, al que tú quieras, güey. A quien tú quieras dárselas. Yo nada más te paso el chisme, ¿no? Yo nada más te aviso. Digo, no vayan a pensar que, ay, ese pendejo. No. Yo nada más te aviso. Saludos, Julio Trinidad. ¿Cómo estás? Raúl González Gaona, José Ángel Chey, Cristian Cas, Armando Mendoza, Raúl González Gaona, José Ángel Chey, ¿cómo estás, precioso? Saludos, José Ángel Chey. Raúl González Gaona, viejo, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Que Dios te bendiga, Raúl. Sí, sí, ya, no Max, me la robaron, güey. Sí me la robaron las playeras. Y no es choro, es en serio. Es en sí me la robaron. Jesús Hernández. Gracias, Luis Enrique García. Juan Solís. Osiris Vélez. Maldita sea, me ganó, güey. Me ganó este cabrón, güey. Por tus 75 estrellas. Osiris Vélez, gracias. Julio Trinidad Gloria. Juan Solís, hermoso. ¿Cómo estás, bro? Bendiciones, Juan Solís. Luis Enrique Jesus García, Hernández, hermoso. Gracias por tu ¿cómo estás? Estrellas. ¿Cómo estás, Carlos Luna? Saludos, ficha, voto por ficha en tanga, aunque se le salga el huevo. Imagínate, güey, con tu tanga y se te salen tus huevotos de cada lado, ¿no? Se te salen los huevos de cada lado de la tanga, ¿no? Raúl Mariano. Raúl Mariano. Osiris Vélez, Juan Solís. Luis Enrique García. Jesús Hernández. Gracias, Juan. ¿Cómo estás? Raúl Mariano, viejo. Ayer se me pasó. Iba yo a hacer el grito de Mickey, pero ya se fue el Ed Cortés. ¿Dónde estás, Ed Cortés? Ayer le iba yo a hacer. A lo mejor anda cenando en Dubai, Ed Cortés, güey. Yo creo que anda cenando en Dubai. Ahí está, maldito. Gracias, Raúl Mariano. Gracias por estar aquí, Raúl. Que Dios te bendiga, Raúl. Que Dios te bendiga, mi Raúl. Muchas gracias, Raúl Mariano. Bendiciones para ti y los tuyos. ¡Leonel Medina! Oye, Leonel Medina, gracias por la recomendación. El juego que nos recomendaste es Street Fighter Koryu. La historia es que ese Street Fighter lo hackearon en Taiwán. ¡Ahí está, viejo! Vamos a ver el final de El Depredador. Chécate el final de Depredador, güey. Está bien chingón el final de Depredador. En serio, está bien chingón. Chécatelo. Chécatelo, güey. Chécatelo de verdad, güey. Alias Peter, dice... Gracias, alias Peter, por esas 75 estrellas. Gracias por
100 estrellas. Gracias, Alian Peter. Que Dios te bendiga, bro. Para los fans del Maldita Sea, cara sonriendo con su... Dedícanos un Maldita Sea para los fans del Maldita Sea. ¿Cómo que no, Aarón Mejía? Maldita Sea, viejo. Bendiciones para ti. Muchas gracias por esas 100 estrellas, viejote. Muchas gracias. Y ahí te va un Maldita Sea. Gracias, Aarón Mejía, por esas 100 estrellas. Chécate el final, güey. Le subo. Le subo para que vean el final, mira. No mames, güey, se apoderan del mundo esos cabrones, güey. ¿Cómo estás, Ed Cortés, hermoso? Aarón Mejía, dedícanos un Maldita Sea, claro que sí. Alias Peter, ¿cómo estás, alias Peter? Ve, güey, el pinche final está bien chingón, güey. Está bien chingón, o sea que dominan el mundo, güey. Y nadie les puede hacer frente, ve, güey, no mames, güey. Maldita Sea, viejo. Está bien chingón el final, güey. A mí sí me mamó, güey. No sé ustedes, banda. A mí sí me mamó el final. A mí, la neta, sí me mamó el final. Señores, lo prometido es deuda. Aarón Mejía, gracias por esas 100 estrellas. Ed Cortés, gracias. Señores, lo prometido es deuda. Yo les dije que íbamos a jugar con un personaje de terror nuevo para la siguiente. Les dije que íbamos a jugar con alguien. Pero, señores, hay otro personaje que también sale en este juego. Y también está chingón, güey. No es depredador, ¿sale? No es depredador el personaje del que estamos hablando. Es otro personaje, viejo. Ahí les va. Vamos a darle... Ahí les va el personaje que va a salir. Por favor, no mojen sus truzas, por lo que van a ver ahorita. No mojen sus truzas. ¿Sale? Vamos a iniciarlo. Ok, no quiere iniciar esta madre. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? No me quedes mal. Estamos en vivo, maldita sea. Ahí está, ya inició. ¡Venga! Chécate nada más, viejo. ¿Por qué te escuchas como el sonido que no se calla durante las cumbias, fichón? ¡Ándale! Así es en el sonidero. ¡Saludos, saludos, saludos! Vamos a hablar como sonidero, ¿te parece? Vamos a poner la hora del sonidero. En lo que inicia. Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo estás, Marcos? Armando Mendoza. Saludos para el perverso gordo Tony. Porque todos los sonideros, güey, hacen esto. Así como que todos hablan así. Saludos al perverso gordo Tony. Saludos al Juan C. Ordóñez. Porfirio de Pastor. ¿Cómo estás, cabrón? Saludos para todos. Así hablan todos los sonideros, güey. Todos hacen eso de... ¿No? O como el de las cobijas, güey. Echando otra. No, sí, güey. Me cae que sí. Ya me quité para no mojarla. Saludos al perverso gordo Tony. Saludos a Juan C. Ordóñez. Saludos a Jenko Cuaresma. Todos hacen así, güey. Todos los sonideros hacen así, güey. Hacen el... Vamos a darle, banda. ¿Cómo estás, precioso? Muy bien, hermoso. Muy bien. ¿Cómo estás tú, Porfirio E. Pastor? ¿Cómo sería Porfirio? Saludos a Porfirio E. Pastor. ¿No? Saludos, banda. ¿Cómo estás, Alejandro Soloria? Mira, chécate este, güey. Vamos a aventarnos una pinche torre, güey. Con este personaje, güey. Para que veas el final de este, güey. Yo no lo... Me cae de madre que está chingón. Saludos, Giovanni. ¿Cómo estás, Paul? Saludos. Giovanni, Juan Solís. ¿Cómo estás? Saludos, mi ficha. Es el... Mira, güey. Mira. Vas a mojar tu truza, cabrón. Mira, güey. ¿Que a quién tenemos, güey? Ya tenemos desbloqueado a Jason, güey. Jason, maldita sea, viejo, maldita sea. Pax M. Aguilar, muchas gracias por tus 50 estrellas. Gracias, Pax M. Aguilar, por esas 50 estrellas. ¿Cómo estás, Pax? Saludos, Pax. Pásame el Pax. Gracias por esas 10 estrellas, Pax M. Aguilar. Bendiciones, me mojo con tu deliciosa voz. Mira nada más, viejo, está Jason. Hola, Fede Ramos, Osiris Vélez. Saludos a Osiris Vélez. Buenas noches, Fede Ramos. ¿Cómo estás, Fede Ramos? A la madre, este güey está loco, güey. Se quita el pinche. A ver, vamos a ver qué tal tan difícil está moverlo. ¿Ok? Ok, bien. A ver qué tan difícil está. Fede Ramos, muchas gracias por tus 30 estrellas. Hola, ficha. A la madre, güey, ve esa mamada. ¿Cómo estás, Aarón Mejía? Ve esa mamada, güey. No está difícil de usarlo, ¿eh? Okay. No está difícil de usarlo, banda. ¿Ok? ¿Ok? Aaron Mejía, muchas gracias. Aarón Mejía, Fede Ramos, gracias. Jason es mexicano, me cree que sí, güey, con el pinche machetote, güey. Vamos a aventarlo acá. ¡A la verga, güey! Está bien chingón, Jason. ¡Jason, hazme un hijo! ¡Ah, la madre! Está bien chido, güey. Está bien chido, Jason, güey. Me cae de madre. Hazme un hijo, Jason. ¡Ah, la madre! ¡No me jodas!
Ah, no mames, está bien chido el pinche Jason. Está bien chido el pinche Jason, banda. No mames. A ver, ¿cómo se hace el fatality? ¿Cómo se hace el fatality? A ver, lista de movimientos. Finish es 1, 2, 1, 2, y sale. ¡No! ¡No me salió! ¡Maldita sea! Armando Mendoza, gracias. Gracias por esas 10 estrellas. Dice, ficha, ¿jugarás el COF 15? Muchas gracias, sí, por tus 30 estrellas. Sí, sí, todo mundo lo está eso jugando, ficha, ¿sí? Sácale el filero. Me cae que sí, puro machetazo mi ficha, me cae de madre. Juan Vázquez, gracias por esos 30 estrellas, muchas gracias. Ahorita le voy a hacer el fatality, güey, porque no me salió. Muchas gracias por ahorita tus 200 estrellas. Fede Ramos, gracias por esas 30 estrellas. Armando Mendoza, gracias. Gracias, Aarón Mejía, por esas 100 estrellas. Que Dios te bendiga, Aarón Mejía. Muchas gracias, Aarón. Que Dios te bendiga, hermano. Muchísimas gracias, mi Aarón. Fede Ramos y Juan Vázquez. Juan Vázquez nos ha obsequiado 200 estrellas. No me jodas, Juan Vázquez. ¿Por qué tantas, viejo? ¿Por qué tantas, maldita sea? Muchas gracias, viejo. Ok. Ok, este güey avienta tu pitch con su pitch flechita, ¿eh? Eso, bien. Ponemos defensa. Cada vez lo juego. Siento que cada vez. Ok. Bien. Ok, bien. Joder, joder. Ok. Le aventamos el agua invierno. Hijo de su madre. Ábrete. Hijo. Es. Ahí está, cabrón. Le aventamos el agua invierno. ¡Ah, no me jodas, güey! Está loco este cabrón, güey. Está bien loco este güey. No mames, está bien pinche pesado este güey. ¡A la madre, güey! Está bien loco. Mira. Encima le avienta. ¡Ah, no me jodas! ¡Qué chido, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo, güey! Gracias, Juan Vázquez, por esas 200 estrellas. Muchas gracias, mi Juan. Que Dios te bendiga, bro. Bendiciones, de verdad. Ok, bien. Cuidado con este cabrón. Eso, bien. Eso, no mames, está loco este güey. ¿Ve esa mamada? No mames, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me jodas! Corin Hernández, muchas gracias. No mames, güey, qué chingones, güey. Oye, güey, qué poca madre está el Jason. A ver, ¿cómo es? El fatality. El fatality, güey. A ver si me sale. A ver, lista de movimientos. Ahí está. Es abajo. Ok, abajo, izquierda, abajo, queda con Y. Ok, a ver si me sale, güey. ¡No me salió, güey! ¿Por qué no? No lo estoy haciendo con el botón correcto. Qué pendejo. Ahorita me sale. Juan Vázquez, gracias por esas 200. Es con el botón Y. Ah, pendejo, lo hice mal, güey. Es con el otro botón. Lo estoy haciendo bien, pero con otro botón. Qué pendejo. Gracias, Fede Ramos, por esas 30 estrellas. Juan Vázquez, gracias por esas 200 estrellas, mi Juan Vázquez. Bendiciones. Piporín, ¿cómo estás, Piporín? Bendiciones para ti, Piporín. ¿Cómo estás? Gracias y buenas noches. Gracias por esas 25 estrellas, Piporín Hernández. Que Dios te bendiga, mano. El arte de los fondos de cada escenario está... No, está poca madre, güey. Neta que está poca madre, güey. Muchas gracias. ¿Vamos a hacer el fatality ahorita? Estrellas. No, güey, neta que el sí, Fede Ramos. Los fondos de cada escenario, okay, están chingones. Mira, ¿y cómo le avienta el machete? A la madre, güey, cómo se lo avienta. La mames, está bien chido. Y fíjate que el Jason. No mames, no está tan difícil de usar. Digamos que sus combos son como los otros. Yo me acuerdo cuando no daba yo una en Mortal Kombat. Tiene un movimiento donde no le hacen daño a los personajes. Sí, es este, mira. Es este movimiento. Es este, viejo. Ok, espérame, a ver si me sale. A ver si me sale. Es ese, güey. Ese es el movimiento donde no le hacen daño. Y le vamos a hacer. Ese es el movimiento. Y se le pasa. ¡No me jodas! ¡Muchas gracias! Decía, muchas gracias por tus 50. ¡Estás demente, Parker! Dice. ¿Estás eso? Demente, Parker. No mames, está bien chido. Ok, bien, bien, bien. Ok. Maldito. Ok. No mames, güey, sáquese la chica. ¿Cuándo pensaste ver esas mamadas, güey? Ok. Ok.
golpes. ¡No! 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 Aarón Mejía, gracias por esas 50 estrellas, Aarón Mejía. No puede ser, viejo. No puede ser. Eduardo Victorino Fermín, gracias por esas 10 estrellas. ¿Por qué no me sale? Es Y. El botón de Y es... está bien, güey. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me está saliendo? Eduardo, creo que es a distancia. Creo que sí es a distancia, güey. Por eso la estoy cagando. Aarón Mejía, gracias por esas 50 estrellas. Eduardo Victorino Fermín, gracias, bro, por esas 10 estrellas. Muchas gracias. Buenas noches, Pablo. Jonathan Nevado. Esa media distancia, sí. Por eso no me está saliendo. Efectivamente, bro. Porque esa media distancia... Ve esta mamada, güey. Siempre en las películas, cuando estaban a punto de echar pasión, siempre llegaba... ¡Ah, la madre! Siempre llegaba este cabrón, ¿no? A interrumpirle su noche. Eduardo Ulises, Roberto Inguitus. Venga, si es a media distancia... ¡A la madre, güey! ¡Ve cómo es! ¡Güey! Llámame loco. Llámame loco, güey. Pero este Mortal Kombat yo lo veo más chingón que el 11, güey. O sea, llámame loco, llámame... ¡A la verga! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, güey? Ok. Bien. Ok. Bien. Ok, bien. Maldita sea. Ok. Hijo de su... ¿Qué va a hacer este cabrón? A la madre. Ahí está, perro. Ve esa mamada, güey. A la madre. ¡No mames, güey! ¡No, está asqueroso, güey! David Robles Romero, ¿cómo estás? Gracias por esas 99 estrellas. Gracias, David. Oh. Ok, bien. Ok. Bien. David Robles Romero, muchas gracias. No le hago por nada, güey. 99 estrellas. Eso, bien. Bien. Bien, bien, bien. Vamos. Machetealo, machetealo. Machetealo. Mira, no le puedes hacer nada, güey. Durante... Tiene esa transformación. Y qué chingón. Ok. Joder, su madre. Yo prefiero ir con el machete, güey. Qué mamada, güey. Ok. Joder, su madre. Ahí está, ahí está, ahí está. Vámonos. Vámonos, vámonos. Eso, qué buen combo le metí. Ahí está, a ver si me sale, ahora sí. ¿Qué? ¡No, güey! Voy a tener que practicarlo, güey. ¡Ta madre, güey! Muchas gracias por tus 30 estrellas. David Robles Romero nos ha enviado 99 estrellas. Muchas gracias, David Robles. Es que es con el botón Y. Y el botón Y, a ver cuál es. Es mostrar, ocultar detalles. A ver. A ver, ¿el botón Y cuál es? No, no es ese. La estoy cagando. Lo estoy haciendo con el botón malo. Qué pendejo. David Robles Romero. Hola, Ángel Ríos, ¿cómo estás? David Robles Romero, gracias por esas 99 estrellas, David. Gracias, David. Muchas gracias, Oscar Iván Ayala Martínez. Gracias por esas 30 estrellas. A ver, vamos a ver los botones, cómo los tengo, ya para no cagarla. Porque la estoy cagando al no hacer el fatality de este cabrón. A ver. En los botones, controles, el botón Y es el... Ah, pendejo, pues es con el puño. Ah, ya, ahí les va, lo voy a hacer. Ahorita lo voy a hacer, es con el puño. Ay, mamacita, este es todo una MILF. Eso, bien, bien. Lo siento, MILF. Lo siento. Sí, la neta, lo siento, ¿no? Es una mujer independiente, maldita sea. A la madre. Ok, le aventamos una bola. Ok. 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 Ok, bien. A la madre, hijo. No me jodas, está bien chido. ¿Qué juego tan más maníaco? Sí, Oscar Iván Ayala Martínez, que Dios te bendiga. Saludos, Oscar Iván Ayala Martínez, bendiciones. A la madre, güey, me hizo, güey, no me jodas. Eso, bien. No mames, puro pinche machetal. Hijo de su pinche machetal. Güey, nunca pensé ver estas mamadas, me cae de madre. Ve eso, güey. Se ve bien cabrón cómo le pega, güey.
Ah, no, güey. Oh, ok. Bien. Vamos a... Ok. Bien, bien, bien. Está poniendo al pedo la Sonya, ¿ven? Ok, es... ¡No! ¡No me salió! Oscar Iván Ayala Martínez, gracias por esas 30 estrellas, Oscar. Que Dios te bendiga, bro. Muchas gracias por esas 30 estrellas, no me jodas. Gracias con ese agarre. En el fondo de pantalla está Titán Acorazado, sí. Está el Titán Acorazado ahí. Gracias, Ficha. Hoy andas más carnicero que los taqueros de barrio. Ficha, saca una chichi para la banda, dice Daniel Jiménez. Ficha, tú que todo lo sabes y que no lo inventas. ¿Por qué en Mortal Kombat 1 Sonya sale en licra, fichón? ¿Por qué sale en licra? Juega con Freddy, Ficha. Es el juego anterior. El juego anterior es donde sale Freddy. Y en el juego que sigue después de este, sale Rambo. Ficha, un Brutality, va. Hola, fichón. ¿Cómo estás, Omar Amarillas Terraza? Saludos. Ficha, soy tu ídolo. Salúdame. Saludos, Josué. ¿Cómo estás? A la madre, güey. Se ve bien chingón como lo agarra. Ok, bien. El Kano. Ok, bien, bien por el Kano. Eso. Pinch piquetote, güey. Eso. Ok. A la madre, güey. Qué putazo me puso, güey. No me jodas. ¿Vieron cómo me agarró con la... con la pala, güey? Ahí está, mira. A la verga, güey. A la madre, güey. A su madre, güey. Qué chingón. Saludos a David, que está viendo el juego. ¿Cómo estás? Hola, saludos desde Perú. Saludos hasta Ecatepec. En Ecatepec yo creo que están acostumbrados a ver estas peleas, ¿no? Como que sí, es güey, si dice nada es normal. Y si así se pelean mis vecinos, ¿no? Saludos a la banda de Ecatepec. Dice, no es normal, güey. Dice así, así. Dice, no mames, esto es normal, mi ficha. Dice, aquí se da eso y más. Ok. Ok, bien jugado. Ok. Hijo de su madre. No, no lo agarró, güey. A la madre, güey. No me jodas. A ver, ahora sí me tiene que salir. ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! El brutality del agarre. Ahorita lo hacemos. I playing Domeki. ¿Cómo estás? Todo un carnicero, no me jodas. Domeki Cruz, ¿cómo estás, bro? Buenas noches, bienvenido. Miguel Flores dice, todo un carnicero. Daniel Jiménez dice, te agarró como el albañil en la mera mema. Ficha, súbele la dificultad, dice Salazar Armando. Ulises Fuentes, ficha, ya me bañé. Saludos, ¿te lo lavaste bien? ¿Te lo lavaste sabroso? A ver, Sub-Zero. Vamos con Sub-Zero. Un Sexuality. Estaría chido que existiera. Ese Jason es primo del Ferraz, yo creo que sí. A pura bala fría los agarra, güey. Combáteme, necio. Ay, güey. ¿En cuál Mortal Kombat serían los nuevos monos de Querétaro? No me jodas, güey. Qué tragedia, ¿no? Qué tragedia. Eso estuvo de la chingada, güey. No mames. La neta sí se mamaron, güey. La neta sí se mamaron. Sí se mega mamaron, güey. Se mega mamaron. A la madre. Qué bueno está el Jason, güey. A la madre, viejo. Ok, bien. Ah, bien, por el helicóptero. Ok, bien, nos vamos para atrás. Ah, no me jodas, no puse defensa. Ok, bien, nos vamos. Eso, bien. A la madre. Bien. Eso es todo. Ficha, te estoy esperando en la cama, dice Lucas. ¿Cómo estás, Rafael Saldaña? Lucas hermoso, Juan Luis, Iván Cedeño, ¿cómo estás? Ahí está, ahí está. Fichón hermoso, salúdame, maldita sea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Wario Ortiz? Hijo de su madre, bien. Eso, ah, maldito. Te voy a hacer. Hijo de su madre, güey. Te deja su clon de hielo. Ah, la madre, cómo. Hijo de su. Desgraciado, así me va a traer este cabrón. Si no me muevo. Ok. Eso, bien. Eso me mama, güey. Puro Catepunk. Ficha, maldita sea. Laín González, ¿cómo estás? Gracias por ser colaborador. Ficha, apuñálame como el Jason. Buenas noches, Daniel Socia. Que descanses, Moisés. Bendiciones para ti, los tuyos. Ok, es. No, güey. ¿Por qué no me está saliendo, cabrón? Puta madre, lo estoy haciendo mal.
Fíchame, saludos o me subo el zipper. Saludos, Jersey Maldonado. Sí. Estás jugando en PC4, saludos desde Perú. ¿No? No, estamos jugando en la computadora. Dice, si haces el fatal y se merece un ultra, yo creo que sí. Saludos desde Ecuador, Ficha, buenas noches. Muy buen directo, gracias, mano. ¿Cómo estás, viejo? Bendiciones. Saludos a Salvador, ¿cómo estás? Ficha, atraviésame tu machete, dice Seven Gran. ¿Cómo estás, Seven? Híjole, banda. Neta que, güey, yo cuando vi por primera vez estos pinches fatalities, güey, neta me quedé boquiabierto, güey. Dije, están bien mamones, güey. Raúl Cruz nos ha enviado 75 estrellas. Gracias, Raúl Cruz. Que Dios te bendiga, Raúl. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Ok? Eso, no mames, güey. Qué buena. Mira. Eso. Que Dios te bendiga. Saludos. ¿Cómo estás, Jesús Salvador? Bendiciones para ti. ¡A la madre, güey! Buena. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, mija? Eso. Raúl Cruz, muchas gracias por tus 75 estrellas. Gracias por tus 75 estrellas. A su madre. Gracias, Raúl Cruz, por esas 75 estrellas. Que Dios te bendiga, Raúl Cruz. Este juego es parecido al Mortal Kombat. Lo que pasa es que es el Mortal Kombat 10. Es el Mortal Kombat 10, hermosa. Por eso se parece. A la madre, güey. Bien. Eso. La madre, qué cruel soy, güey. De esa mamada, güey. Hijo de su pinche madre. A la madre. A ver. Ahí está, güey. A la madre. A la madre. A la madre. No, güey. No me jodas. ¡A la madre! ¡No me jodas, viejo! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo, cabrón! ¡A su verga, güey! ¡Está cabrón, güey! No me, nunca pensé ver estas mamadas en un videojuego. ¡No me jodas, viejo! ¡A la verga, güey! ¡No mames, güey! ¡Está pasado de verga, güey! No, neta, güey. No, Mortal Kombat es para adultos, güey. No mames. Saludos, Eugenio de León Rivera. ¿Cómo estás? No mames, güey. Está cabrón, ¿no, güey? Está cabrón, güey. No mames. Ahí viene el Goro, güey. Este güey sí es una reata. Este güey sí es una reata bien peluda, güey. Y combiada. Y de lado. Este güey sí es una reata bien peluda. ¿En qué dificultad? Eso tengo la impresión. ¿En qué dificultad la estamos jugando, güey? No mames. ¿Ok? ¿Ok? ¡Ah, no mames! ¡Saca fuego! ¿Ok? ¿Ok? No mames, güey. Neta, está cabrón, güey. Ni de pedo en las arcades esos juegos. Pues para nuestros tiempos sí, güey. Para nuestros tiempos sí, güey. Para nuestros tiempos, sí. La película Las Caras de Mente no ha hecho sexo. ¿Ok? Ese güey. Oh, ah, mendigo. Eso, le aventé el machete. Ok, bien. A la madre, güey. Está bien chingón este juego. A la madre. Ya le causaste a Brula de tanta madriza. Me cae que sí, güey. Me cae que sí. A la madre, güey. Está de la chingada, güey. Está de la chingada este pedo. No, me salió. Al Goro sí se lo merecía. ¿Cuál fue el juego más macabro de nuestros tiempos, Ficha? Yo creo que Mortal Kombat. Es que hubo algunos, pero es que por el tema de la actualización. Raúl Cruz nos ha enviado 75 estrellas. Perdóname, Raúl, no sé si te leí. Saludos, Raúl. Sí, Ficha, salúdalo a Leo, hijo de Eugenio. Desde hace rato lo está pidiendo. Saludos a Leo, hijo de Eugenio. ¿Cómo de que no? Saludos a Leo. Hazle el Fichality. Raúl Cruz, gracias por esos 75 estrellas, Raúl. Román Amarillo. Román Amarillo, muchas gracias por Jason. Tus 30 estrellas. Gracias, mi Román Amarillo. Hazle que Dios te bendiga, bro. Jason tiene descendencia oaxaqueña. Maneja bien chigón el machete. Me cae que sí. Un poco más difícil, Fichón. Yo creo que sí. Si quieren, lo podemos poner más difícil. ¿Nos regresamos? Órale, güey. Órale, güey. Nos regresamos. Órale, cabrones. Sí, porque sí lo sentí muy fácil, güey. Se supone que estaba en dificultad normal, ¿no?
Se supone que estaba en dificultad normal, güey. Yo lo sentí muy fácil, güey. O sea, se supone que está en dificultad normal, güey. Mira, ahí está, con el machete, media. Ok, difícil, güey. Vámonos a dificultad difícil, güey. Órale, va, aquí sí vamos a sufrir, se supone, güey. O no sé, güey, es que Jason está bien cabrón, güey. Jason está bien cabrón, sí es muy fuerte, güey. O sea, yo lo siento muy fuerte, güey. Nos vamos a ir de a volada, Pero quién sabe, güey. Si logramos hacerlo en dificultad difícil, somos unas reatas, güey. Porque sí, a Jason lo sentí muy cabrón, güey. Muy, muy cabrón. Ok. Ok. Ok, bien. Ah, ya está más chido, ya está más chido. Aquí quién sabe si lo pase, Bien. ¿Hijo de eso? Ah, qué chingón. Bien, ya lo siento mal. Sí, a huevos. Luego se siente la pinche dificultad. Peso. A la madre. A la madre. No, luego se siente la dificultad, güey. La neta, luego se siente, banda. Luego se siente. Sí, está más difícil. Sí, está más difícil. Eugenio de León Rivera, Román Amarillo, gracias por esos 30 estrellas, Román. Que Dios te bendiga. Ok. Eugenio de León Rivera. Okay, muchas gracias por tus 100 estrellas. Gracias, Rogelio, por esos 100 estrellas. Que Dios te bendiga, mano. Ok. Hijo de suma. Qué buena, güey. Qué buena, me la acomodo ahí. Ok. Qué buena, malito. Eso, bien. Aguas con los... Nel, güey. Ok. A la madre, qué chingón, güey. Se siente bien chingón hacer ese combo. A la madre. Bien jugado. A la burger, viejo. Eso es todo. Ya no le bajan tanto, ya no. Fichón, cuando jugamos a los espadazos como Jason dice por ahí. A ver si me sale el fatality. A ver, ¿es acá? No me salió, güey. Vale madre. Lo dicho es deuda. Hola, bro. ¿Cómo estás, Ricardo Hernández? Eugenio de León Rivera. ¿Cómo estás? Gracias, Eugenio de León Rivera, por esas 100 estrellas. Que Dios te bendiga, hermano. Lo prometimos. Prometimos que íbamos a jugar con Jason. El stream pasado que pudimos transmitir Mortal Kombat. Lo dijimos y lo estamos cumpliendo. Va a estar más cabrón esta torre. No sé si la pueda terminar, señores, porque en difícil sí está difícil. Voy a hacer todo lo posible. Yo no soy un experto en Mortal Kombat. La gente que nos sigue desde hace tiempo sabe que yo no soy ningún experto en Mortal Kombat, pero sabe que poco a poco he ido mejorando un poco mi juego en Mortal Kombat. Entonces, estoy haciendo un esfuerzo, de verdad, porque yo soy una papa, güey, en Mortal Kombat. Bueno, en todos, pero más en este. Ok, bien, vamos a ver. Ok. Ok. Eso, bien. Bien. Ok, bien, bien jugado. Ok, bien. Bien jugado. Bien, hijo de su... Hijo de su madre, güey, ¿viste? Ok. Ahí está, güey. Casi. Ahí está. Ahí está, güey. Le gané de puro churro. Dice, ¿por qué desapareció mi insignia de fan destacado? No sé. Fíjate que no sé. Esa es cuestión de Facebook. Desconozco cuál es el motivo, de verdad. Hola, mal. Ok. Oh, qué pinche patadón que me acomodó. Ok, siempre va a ser antiaéreo y overhead. No mames, me van a hacer el amor, banda. No, sí, güey, me van a ganar. Ok, bien. Híjole, fácil, viejo. Suerte, Víctor Sánchez, José Luis. Jason es de Catepec, me cae que sí. Eso, bien. A la verga, güey.
Ah, su madre. Estoy poniendo defensa. Eso, bien, Jason. Es de... Hijo de su madre, güey. Se va a ganar este cabrón. Apenas es el segundo. Apenas es el segundo, güey. Puta madre. Hijo de su madre, güey. Apenas es el segundo. Oscar Mosti González, patrón. Ya me duermo. Este juego está muy sangriento. Sí, está sangriento. Ficha, hoy no duermo, güey. Sangrienta. Está chido ese Jason. Si lo puedes agarrar, espera a que termine de pegar y ahí le entras. Raspu, ficha, ¿cuál? Mortal Kombat sale Robocop en el 11. Quería yo ver el final, güey. Creo que en difícil. Mira, listo. Si no doy una en difícil, lo voy a jugar en modo normal y voy a ver el final. Porque en Mortal Kombat yo soy una papa. La net, quería probar el difícil, pero sí está difícil. Entonces, si no puedo, yo tengo que ver el final de... Mejor dicho, tenemos que ver el final de Jason. ¿Sale? Bien. Bien. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Ok, bien. Bien, jugar. Uy. Carlos Cinto Aca, muchas gracias. ¿Cómo estás, Carlos? Ficha, dile a Lige que no se pase de chosco, que es un juego. Me cae de madre. Me cae de madre, Carlosito, acá. Mañana vamos a Correos de México a enviar tu paquete. Gracias a Dios pudimos reponer las playeras. Gracias a Dios pudimos reponer las playeras, maldita sea. Gracias. Gracias, gracias. Saca el ultra instinto, fichón. Híjole, no sé si puede en modo difícil, güey. Ok, bien. Bien, maldito sea. Gracias, Carlosito, acá. Roberto de la Torre, gracias. Eso, bien jugado. Eso, bien jugado, bien jugado, maldita sea. ¡Oh, qué natural! Ok. Bien, digo. Eso, bien. Roberto de la Torre, muchas gracias. Gracias, Roberto de la Torre. Estrellas. Ahí está, bien. Gracias, Roberto de la Torre. Carlosito, acá, beso. Ándele, por favor. Ándele, por favor. Ándale, a ver. A su madre, güey, qué asco. Roberto de la Torre, gracias por esas 99 estrellas. Carlosito acá, ficha, dile al Inge que no se pase de chosto, es un juego, dice por ahí. No mames, güey. Dice Ricardo Hernández, te reto. Vamos, ficha, desmáyalo por lo menos. Le hiciste el delicioso, delicado y salvajemente a la vez, ficha. Raspu, ficha, quiero una sudadera para que se haga juego con la playera que tengo. Me cae que sí. Está bien pinche sangriento. Y no, esta pinche viborita, güey. Esta pinche arañita está bien cabrona, güey. Está bien cabrona, güey, la neta. Mis hijos están muy inquietos. No, no, esta sí me va a ganar, güey. Esta sí me va a ganar, güey. Esta sí... Ah, su trucita está bien chida. No, no, esta sí está bien brutal, güey. A la madre, no, güey. Esta sí está bien brutal, güey. Eso, bien. Ok. Ok. Ok, bien. Hija de su madre, bien. Ahí está, güey. Un golpe más y es mía. Eso es todo. Justo estaba cenando. Gracias, Carlos Cinto, acá por esas 50 estrellas. Roberto de la Torre, muchas gracias por esas 99 estrellas, mi Robert. ¡Robertiño! ¡Vámonos de cacería! ¡A la madre! ¡Venga, venga! Eso, bien, bien. Carlos Cintuaca, muchas gracias por tus 100 estrellas. Ficha, dile a Linga que dice... no está ganando en WL FIFA porque tiene el equipo correlón. ¿A poco sí? Ok. Ahí está. Ficha, dile a Linge que me está ganando en el FIFA porque tiene el equipo correlón. No me jodas, ¿a qué equipo está ganando, güey? ¿A qué equipo agarró, güey?
La madre, güey. No mames, está bien sí, sádico este, güey. Mira, aprovecha, todavía está caliente. Aprovecha que todavía está caliente, ¿no? Carlosito acá dice, ficha, dile al Ige que me está ganando en el FIFA porque tiene el equipo correlón. ¿A quién tiene, güey? ¿A quién agarró, güey? ¿A quién agarró, viejo? ¿A quién agarró, maldita sea? Fichas otro fatality. ¿Y cuántos fatalities tiene este, güey? ¿Tiene uno nada más o tiene dos? ¿No? Ahorita vemos, creo que tiene dos, ¿no? A ver, ustedes que a los que lo juegan, ¿quién lo juega? Son gusanos de maguey, dice. De gay que sí. Dice, a la verga, no vuelvo a comer hamburguesas, dice Jenko Cuaresma. Fichón, Yanni, saludos. Saludos, Pablo Gómez, ¿cómo estás? Buen Toya, saludos, Pablo, Buen Toya, Valenzuela, Valdés, Ramón. No sé, güey. Ese escenario me mama, güey. Ok, bien. Ese escenario me mama, güey. Ok, bien. Ok, bien, miren. Dos patadas abajo. Ah, ¿en qué? Hijo de su madre. Este güey sí, sí se ve cabrón, ¿eh? Ok, bien. Ahora, qué mamadas, güey. Me congeló los huevos este cabrón. A la madre. No, está cabrón, Sub-Zero. Pruebas mi paciencia. Todos tienen dos y un Stake Fatality. Sáquete los Brutalities. Va, ¿cómo se sacan? Y sí los hago. Ah, la ma. Este güey sí se va a poner perro, güey. Ya lo vi, güey. Ah, la madre, güey. Ok, bien. Eso, bien. Eso, ahí lo agarro. Ahí está, viejo, maldita sea. Se extraña que cuando salía, hacías el gancho y gritaba como el Mickey. ¡Ah! Ahí vamos, ahí vamos. Bien, bien jugado. Ahora viene el combo. Ok. Maldito. Ok, overhead. Ok, bien, bien, bien jugado. Hijo de su madre. Puta madre. Hijo, no, me ganó, güey. Me ganó, los Brutalities tienen que dejarlo como 15% de vida y le haces un combo. Ok, va. Joder, su madre. Sub-Zero. Me ganó, güey. Aquí puedes hacer un estaje Fatality, tío, ficha. ¿Cómo se hace? Yo no soy un experto jugando Mortal Kombat. Tú dime cómo se hace y yo lo hago. Fichón, ¿cuándo será la pelea de gatitas? Ya fue. Fue el día de ayer y estuvo muy entretenida y muy buena, ¿eh? La neta, sí estuvo muy buena. Muy buena, viejo. Combáteme, necio. ¡Saludos! Franz, ¿cómo estás? Saludos, Frank. Bendiciones. Ok. Bien, bien, bien. A ver. Ok, bien. No le pude meter el combo. Eso, bien. Ahora le hacemos esto. Pinche mamada. Ok, me ataca todo el tiempo por abajo. Le falta concentración. Y sí. Ok. Ok. No, güey, no. Este güey está cabrón. Buenas noches, Martín Martínez. Saludos hasta Ixtapasalsa. ¿Cómo estás? Gracias, Carlos Cinto acá. Híjole, güey. No, creo que de aquí no voy a pasar, güey. A menos que encuentre un truquillo. Ok. A menos que encuentre una manera fácil de ganarle a este güey. Ok, bien. Patada arriba. ¿A poco sí? Ok. Ok, bien. Ahí está. A la madre. Las peleas de gatitas cada semana. Por supuesto que sí, viejo. Por supuesto que sí.
o a lo mejor dos veces a la semana. Depende cómo nos organicemos con los bros. Yo no tengo problema, Yo no tengo ningún problema. Ok. Hijo de su madre. Bien jugado. Bien jugado. Ok, bien. Hijo de su madre, güey. Me está ganando este cabrón. A ver, le seguimos con la patada como le estamos haciendo así. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Ok, bien. La violencia genera violencia. Eso. Bien jugado. Ah, mendigo. Ok. Bien. No, mami. Ok. Hijo de su madre. No mames, güey, me ganó, cabrón. A la madre, güey. Le tengo que buscar el bug, ven, güey. Su madre. No mames, está bien asqueroso. Usa los comandos, ficha. Haz de Fatality, dame bicicleta especial. Me cae que sí. ¿Con qué personaje de Mortal Kombat te identificas? No sé, güey. Con Johnny Cage, güey, no sé. Casi, ficha, casi, casi, güey. Combáteme, necio. Venga, esta le gano, güey. Seguro que sí. Ya le vamos a encontrar el bug. Oh, desgraciado. No puedes escapar. Eso, bien. Eso es bien jugado. Eso, bien jugado. Ok. Ok, bien. ¡Ah! ¡Ah, no! Hijo de su madre. Ok. Eso, muy bien. No manches, estuvo cardíaca, sí. Ficha, decirle a Lucas hermoso que se adapte al Mortal Kombat. ¿Cómo de que no? Claro que sí. A ver, güey, vamos al round 2. Pinche bug. No me jodas. Bien jugado. Piporina Hernández, ¿cómo estás? Ok, bien. Hijo de su madre, tengo que hacer el... Ahí está. Piporín, ya traen como las viejas de la Mercedes, chicha. No, pues es que está cabrón, güey. Está en modo difícil, güey. Ahí está, bien, bien jugado. Piporín Hernández, muchas gracias por tus 25 estrellas. Gracias, Piporín. Traen como las viejas de la Mercedes. Me cae que sí, Piporín. Está dando para tus tunas. Ah, maldito. Desesperación. Ok, bien. Hijo, la estoy cagando. Hijo de su madre. Hijo, ah. A la madre. A la madre. Sí, sí, entre más te ríes, más te crece. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ok. Ahí está, bien. No mames, bien pinche simplón, pero sí funciona. Ok, bien, me estoy cagando. La madre, güey. Bien jugado. Maldita sea. Puta madre. Ok, bien. Ok, hijo de su pinche madre. No, ya me ganó otra vez. Eso, bien jugado. Ahí está, güey. No mames, güey. No me jodas. No pude hacerle ningún combo. Tuve que buscar esa manera para ganarle, güey. A la madre, güey. No me jodas. Andrés, muchas gracias por tus 25 estrellas. A la madre. ¿Y ese juego en qué consola lo juegas? Saludos desde Colorado. Siempre veo tus likes. Siempre viendo tus likes. ¿Cómo estás, Andrés? Oye, viejo, lo jugamos en la computadora.
¿Sale? Lo jugamos en la computadora por medio de la plataforma que se llama Steam. Steam es una plataforma donde tú puedes jugar o comprar los juegos de manera legal y oficial, y también puedes jugarlos online. Por eso lo estoy jugando en la computadora. ¡Hazle el fatality! No mientas, hijo, nadie vence a Sub-Zero. Me cae que sí. Ya, ese güey me mama. Les prometo que para la siguiente voy a aprender a jugar con este güey. Este güey me mama. Y voy a... Me mama ese cabrón, Ese concepto del personaje mamado y encima el otro se me hace como de Mad Max. ¿Se acuerdan que en la película de Mad Max, en la de Mad Max 3, se acuerdan que salía un güey así, un güey que estaba todo tontito y un güey chaparrito lo manejaba? ¿Sí se acuerdan en la de Mad Max? Y fue en la de Mad Max 3, güey, ya en la última. ¡Hala! Ese me mama, güey. Me mama, güey, eso. Ok, bien jugado. A la verga, güey. Eso es todo. Ficha, cumpleaños mañana, mándeme un ultra. Raúl González Gaona, bendiciones. Mira nada más, Raúl. Mira nada más eso. ¡Saludos, Raúl! Gaona, muchas gracias por tus 50 estrellas. Gracias por tus 50 estrellas, Raúl. Que Dios te bendiga, bro. Mándame un ultra. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no, viejo? Por supuesto que sí. Aguas, aguas con ese cabrón. Aguas con ese. Ese güey me mama, güey. Ok, ya se puso el pedo, ok. Bien, bien, bien. Eso. Ok. Ok, bien. A la verga, güey. Ah, me reventó, güey. Raúl González Gaona, viejo. ¿Cuántos años cumples el día de mañana? ¿Cuántos años cumples, bro? ¿Cuántos años cumples, hermano? Eso, bien. ¿Cuántos años cumples, hermoso? Ok, bien, bien jugado. Hijo de su madre. Ahí está. ¿Cuántos años cumples, hermoso? A la madre, güey. ¡No mames! ¡Qué chingón, viejo! ¡Ah, su madre, güey! ¡Qué pido con este juego! ¡No me jodas, viejo! ¡Ah, la madre! ¡Raúl González Gaona, viejo! ¡Que Dios te bendiga! Y ahí te va tu ultra por tu cumpleaños. Como de que no, maldita sea. ¡Ultra! ¿Cómo de que no? ¡Y bien! Raúl González Gaona, felicidades. ¿Cómo estás, Karinka Vidal? Saludos, Karinka. ¿Cómo estás, hermoso Karinka? ¿Cómo estás, Marco Ramírez? ¡Qué juegazo! ¡Sí, güey! ¡Me encanta! ¿Cómo estás, Tlacuache? ¡Saludos, Tlacuachín! Marcos Ramírez, muchas gracias por tus 100 estrellas. ¡Qué juegazo! ¡Sí, güey! ¡Sí, la neta sí, güey! Es un pinche juegazo, bro. La neta, sí, güey. Está mejor que el 11, güey. Llámame loco. Llámame loco, güey, pero está mejor que el 11. Oh, está mejor que el 11, brujo. Ok, bien, bien. Llámame loco, viejo. Pero está mejor que el 11, ¿eh? Llámame loco, güey. Llámame loco. Saludos, raza de la vieja escuela. Mendigos depravados puros que no usamos truza. Andamos a Rice. A mí me gusta andar a Rice, güey. La neta. A veces me gusta andar. Nada más que se me marque el pinche paquetote, güey. Pero a veces me gusta andar a Rice, güey. Que se me marque la truza, güey. Porque no, pinche truza tiene un pinche. Tiene un pinche resorte bien grande y se te marca, güey. Pinche truzota. Pero no, me gusta andar a Rice, güey. ¿A poco sí, ficha? ¿Crees que está mejor que el 11? Sí, sí, yo lo creo. Yo sí lo creo, sí, sí. Es mi forma de pensar. No quiere decir que yo tenga la razón, ¿verdad? Pero sí, a mí sí se me hace mejor que el 11, viejo. Ok, bien. A mí sí se me hace mejor que el 11. Marco Ramírez, gracias por esas 100 estrellas, precioso. Que Dios te bendiga, viejo. No me jodas. No me jodas. Ah, su madre. Ahí está. ¡Gracias, Marco Ramírez!
no mames. No mames, voy a tener pesadillas esta noche, güey. Voy a tener pesadillas, viejo. Voy a tener pesadillas, viejo. Marco Ramírez, gracias por esas 100 estrellas. Ricardo Reyes nos ha regalado 75 estrellas. Muchas gracias, mi Richard. Que Dios te bendiga, viejo. Gracias, Marco Ramírez. Y gracias, Ricardo Reyes. Esta noche voy a tener pesadillas. Esta noche voy a tener pesadillas, viejo. Juega con Boraicho, ok. Te mando un besote con saco corchos en el nudo de globo, ficha sabroso, te amo. Yo también, Edgar. Murió Scorpion Rojo. Jorjan García. ¿Cómo crees que se venga el Street Fighter 6 ficha? Espero que se venga bien, Karim. Espero que se venga bien, bro. Espero en Dios. Ah, qué chula se ve, güey. Es la hija de Johnny Cage, ¿no? Lo siento, morrita. Lo siento, güey. No te metas con papi Jason. No te metas con papi Jason. No te metas con papi Jason, por favor. Cuando tú todavía estabas en los huevos de tu papá, Jason ya andaba exterminando adolescentes cachondos. No te metas con Jason, hermosa. Ok, saca la fusca esta morra. Eso, bien. Ok, bien. No se vale, güey, trae fusca la morra. Bien, a ver, uno. Ahí está, güey. Sé que parece aquí de Kof, Ricardo Reyes. Ricardo Reyes, ¿cómo estás? Gracias por esas 75 estrellas, Ricardo. Que Dios te bendiga, Richard. Gracias. Eso. A la madre. Sí, no, pues, ¿qué le pasa a la morra? Cuando ella estaba en los huevos de Johnny Cage, este Jason ya andaba amedrentando a adolescentes cachondos, güey. ¿No? Entonces, sí, güey, no se puede pasar de chorizo. Ahí está. La neta, ¿no? Unos tacos de tripa. Sí, sí, güey, sí. Qué madre que sí. A la madre, güey. Ah, no me jodas, este mamón, güey. Saludos hasta Pachuca, Víctor Olmedo. Que Dios te bendiga, no me jodas. Ahorita le hacemos un brutality. A mí me gustaría ver personajes de Mortal Kombat como Pennywise, el juguetero de Diablo, Dredd y los Hellrauser. Pues sería cuestión, güey, que la neta sí, güey, ¿no? Jason en sus tiempos libres... No, pues en sus tiempos libres andaba exterminando a los pinches adolescentes cachondos, güey. Siempre en las escenas que se iban a hacer el amor, siempre se escuchaba como... Y ya sabías que iba a matar a los adolescentes cachondos. ¿Tiene otro Fatalis ficha? No sé. Déjame ver. ¿Por qué la mataste? Aún servía, fichón. Aún estaba caliente, ¿no? Gracias, Ricardo Reyes, por esas estrellas, bro. Ok, viene este güey. ¿Este güey sí está perrito? Ok. Ok, levantamos esta madre. Hijo de su... No, eso no les dejó, ¿viste? Sus pinches patadas. ¡Ay, güey! Con su... ¡Eso, cabrón! ¡Miren, una cabeza de colaborador! Ok. ¡Hijo! ¡Ok! Te mamaste con el audio de Jason, tío ficha. Es que así era, ¿no? Ok, ok. Pinche boludo. Ok, bien. Hijo de... tamal, me va a reventar este güey. Ah, la madre, no le cayeron la grasa de las carnitas, güey. No le cayó la grasa de las carnitas. Quería que le cayera la grasa de las carnitas, banda. Ok, bien. Eso es todo. Ya se le venía jalando el Jason cuando los adolescentes estaban enterados. Sí, la neta. Sí. Así era el sonido, ¿no? ¿Se acuerdan? Ok, bien, bien, maldito, bien. Ok, bien, maldito, bien, bien, bien. Te la rifas. Eso es todo. Un pequeño regalo, gracias. Gracias por esas 10 estrellas. Gracias por esas 10 estrellas, precioso. Fíjate nada más esa mamada, güey. Me encanta, güey. Ok. ¡Oh!
Tómala, cabrón. Pinche machetazo para que se... Ah, hijo de eso. Avienta dos, güey. Ese güey avienta dos poderes. No mames, no se vale. Hijo de... Ya me ganó. Eso. Estamos a punto de ganarle. Ahí está, güey. Ahí está. Ahí está, viejo. Salúdame, maldita sea. ¿Cómo estás, Ismael Burgos? El deje de Dalby Huevo se pone ruido. En ese juego usaron a dama para poner los... la, se llama Ed Cortés. Es correcto, cagón. Me cae de madre, güey. Un bolito. Me cagué, güey, sí. Oigan, cabrones, tiene su mérito. Un maldito like, banda. Pueden escribir Notify. Se nos ha olvidado escribir Notify. Tiene su mérito. Yo no soy ningún experto en Mortal Kombat y estoy terminando una torre en modo difícil, cabrones. Cuando los que empezaron en el stream de la última ficha se acuerdan cómo yo siempre he sido una basura en Mortal Kombat. Entonces tiene su mérito, ¿no? Gracias por escribir Notify. Carmín Wayne, ¿cómo estás, Carmín? Neo Nai Cortés, gracias por esas 10 estrellas, Neo Nai. Que Dios te bendiga, bro. Tiene su mérito. A la verga, güey. Wow, aquí tengo que poner el... Eso, bien. Oh, qué hijo de su madre. Este güey sí va a estar brutal. Este güey sí va a estar brutal. Ah, huevo, me va a agarrar. Nada más de pendejo me va a agarrar, ok. Gracias, un crack, tío ficha, gracias. Hijo de su pincha madre, güey. Me caga que me haga eso. Vamos a aventarle una piedra. Hijo de su madre. Eso. Gracias, Andrés, por esas 10 estrellas. Que Dios te bendiga, bro. Ah, no mames, mamé, güey. ¡Ah, no! Maldito, todavía le quedó vida. Me confié, güey. Me confié, cabrón. Todavía le quedó vida. Chingue, su madre, la cagué. La cagué, banda. La cagué, güey. Ok. La cagué, güey. Ed Cortés se llama. La cagué, güey. La cagué, maldita sea. Ya lo tenía, güey. No mames, qué reventada me está poniendo. Qué reventada me está poniendo este cabrón. Pensó bien. Oh. A la verga, güey. Híjole, me reventó. Gracias, Andrés. Gracias, Neo Nai Cortés. Gracias por su like. Muchas gracias, banda, por su like. Lo perdoné, güey, y me reventó. Ok, va, me reventó chido. No hay... Parece tortuga ninja ese güey, ¿no? Se parece a una tortuga ninja este cabrón, güey. Me reventó, banda, me reventó. La neta, sí me reventó chido. ¿Para qué mentirles? Me confié. Gracias por escribir Notify, banda. Tekken 7 sí lo tengo. Y Killer Instinct 1 y 2 también. Todos esos los hemos jugado en Xbox. En la... Echar la reta. Mira, no soy tan bueno jugando esos juegos, viejo. La neta, no. Yo los juego por gusto. No soy competitivo, digamos, en... Pero sí me echo una reta. Es como de que no. A la madre. Ok. ¡Ah, la verga, güey! ¡Ah, su madre! Ah, me duele, güey. Me duele cada vez que me hace esas mamadas, güey. Bueno, ya estuvo, pinche Goro, ¿no? Ya estuvo, cabrón. Desgraciado. Le voy a hacer un fatality a este güey si le gano. Le voy a hacer un fatality, banda. Ya se lo ganó, güey. Se hace una chaqueta a cuatro manos. Es, imagínate. Ya se lo ganó el fatality a este güey. La neta, o brutality, güey. ¡Qué mamadas! Ok. Ok, bien. Ah, la mamá me está reventando como no tienes idea, viejo. Ahí está. Me está reventando. Sí, me está sodomizando este güey. Este no me está reventando, me está sodomizando, güey. Me está haciendo su sumisa este cabrón.
Hijo de su pinche madre, güey. La madre, güey. Híjole, güey. Ah, su madre, güey. ¡Ah! ¡No me jodas, viejo! ¡Pinche mono, güey! Me reventó, güey. No mames, güey. A la verga, güey. No mames, güey. No me jodas, viejo. No mames, güey. No, güey. Está cabrón, güey. Está cabrón. Pinche goro, güey. No me jodas, güey. No, está cabrón este güey, la neta. Me clavó el machete, me cae de madre. Se la metieron con respeto, sin respeto, viejo. Me cae de madre, güey. No, neta que sí, vayan haciendo la cooperacha para la vaselina, Para un pinche tambo de vaselina, viejo. Oh, no me jodas. Bien jugado. Bien jugado, banda. Eso, bien jugado, bien. Eso. Bien. Ahora sí le gané. Ahora sí le gané. Un segundo, banda, un segundito. Listo, regresé, vámonos. Le gané. Venga. Está muy difícil este, bro. Es que, no, aparte te baja un buen el bro. Oh, que la canción, cómo te cae encima, bien chido. Eso no es de Dios. Ok, bien. No me jodas, viejo. No me jodas, viejo. No me va a ganar. Ganar dos patadas abajo. No. ¡Vámonos! ¡Woo! Venga. Vamos por el último round. No, me va a ganar otra vez. Ya lo vi al maldito. Bien. Asoma. Eso está muy asqueroso, pero bien efectivo, ¿ves? Ah, no me jodas. Ese agarre me lo hace cuando él quiere y como quiere, viejo. Eso no es de Dios. Eso, bien. Eso, maldito. Ok. Ok, bien. Ok. Bien, bien. No. No puede ser, viejo. Me ganó. Me ganó. No puede ser. Yo lo tenía. Ya lo tenía el maldito y me ganó. Esta tortuga ninja me acaba de ganar. Ya lo tenía. Ya lo tenía, viejo, Ya lo tenía, Y me dio la vuelta gacho, güey. Ficha de mocoso, eras de los que iban a las maquinitas a intimidar a los otros diciendo te la paso, mi chavo. No. Fíjate que no. No, fíjate que no. Eso, bien. Eso es todo. Ok, bien. Hijo de suma. Ok, patada abajo. Hijo de suma. No me jodas, viejo. No, aparte me hace esa. Ah, no me jodas, hermano. Ok. No. Round two. Fight. Yeah.
Jason Voorhees. Round one, fight! Bien jugado. Bien jugado. Ahí estamos, regresamos. No se escuchaba el audio, maldita sea. Listo, ya me escuchan. Perdón, banda, ¿cómo le fui a ganar? No sé. Ah, ese es el jefe final, está difícil, ¿eh? Estaba yo hablando y se cortó. Aquí estamos. Me ganó este bro. Me ganó este bro. Maldita sea. Listo. Vámonos. Listo. Este es el brujo final, güey. Haz de cuenta que es Nahual, ¿eh? Este güey se convierte en Nahual en las noches. Para quien no sabe qué es Nahual, ¿eh? Eran, digamos, hechiceros que se convertían o tenían el poder de tomar formas de animales en la antigua civilización azteca. No me jodas. Este es Nahual, güey. Este es Nahual. Se convierte en perro y se roba a los cochinos en la noche. No, me va a ganar este vato. Se convierte en Nahual este bro. No, no es para tanto, Daniel Jiménez. Creo que ese comentario está fuera de lugar. ¿Qué pasó, Daniel Jiménez? Una cosa es echar coto y otra cosa que tú ya escribas ese tipo de comentarios, Daniel Jiménez, ¿no? Como que sí, como que este bro ya, ¿no? Parece esos morros que le das la confianza y ya piensan que pueden escribir ese tipo de cosas, ¿no? Tú tranquilo, Daniel Jiménez, no te estreses, hermanito. No te estreses. Un tipo Nightwall, pura santería. Y me cae que sí. Me cae que está bien loco, güey. Aparte está bien loco. Está bien loco el vato. Eso. Bien jugado. Ok. ¡Ah, no me jodas! Ahí está, güey. Bicho Nahual este, güey. Ahí está, maldita sea. Bien por el Nahual, ¿eh? Mira, Mortal Kombat 1. Bueno, por lo menos sirve, ¿no? Por lo menos sirve, viejo. Por lo menos le di dos patadas, ¿no? No me jodas, pichito. Ahí está, viejo. Ahí está Nahualitzin. Fuera Daniel. Sí, no, no, si es que la banda. Haz de cuenta, es como esos chavillos, ¿no? Que estás cotorreando chido y de repente ya como que empiezan a hacer comentarios que no van, ¿no? Como que sí, ya no va. Sí, ándale, como el chavillo ese de la clase que estamos cotorreando y empieza, ¿no? Estamos chupando tranquilos, ¿no? Eso, bien. Bien jugado. Ahí está. Ah, su manota. ¿Vieron su manota huesuda, güey? ¡Hala! ¡No me jodas, viejo! ¡Ay, no me jodas! ¡Ay, no me jodas! ¡No! ¡No, güey! ¡Pinche Nahualatzi! Ahí está, le dimos al Nahual, ¿eh? Le dimos. Se convierte en perro y se roba a los marranos de la vecina. No, no, no. No te tocó de morro que decían, ese es Nahuale, dice, no, te decían de niño, no te acerques a ese señor, que es, ese viejo es Nahuale, ¿no? Dicían, no te acerques a ese señor, porque ese viejo es Nahuale, ¿no? Sí, ¿no? Me caigo de madre. Se convierte en perro y se roba a los madranos en la noche, ¿no? Mi México, cómo amo a México, güey, amo a México. Eso. Y te decía, no te acerques a ese señor, que ese señor se convierte en Nahual en las noches. Y se roba los marranos de la vecina, ¿no? No faltaba la vecina que te decía, sí, no, yo lo vi la otra vez, como un perrote negro, ¿no? Y se llevaba uno de mis marranos, dice, y se llevaba unas gallinas, ¿no? No, 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 no. Ay, güey. ¡No! Maldito. Maldito, viejo. Cada vez que escucho el bonus es cuando entro y me cae que sí. Ya sabíamos que era. A ver, ¿cómo era? A ver. Así era, ¿no? A ver, vamos a ganarle. Dice, conocí a un don que decían que era Nahual y era curandero. Me cae que sí. Sí, pues es que esas leyendas sí son, sí son, de México. O sea, esas leyendas son de México, viejo. O sea, sí es una realidad, ¿no? Que es nuestro México. Ok. Eso. Ahí está, bien. Híjole, no se deja el Nahualatzin este. Ahí está.
Ese Nahual está roto. Me cae que sí. No me jodas, viejo. Ah, suma. Nahualazzi. Aviéntselo. Ahí está, le puse un vasijazo. Ahí está, bien, por el vasijazo. Eso, bien jugado. No, Nahualazzi. Pinche Nahualazzi. No, Nahualazzi. No, no puede ser. Me cae que sí. Me cae que sí me van a... Se robó un marrano de la vecina, ¿no? ¿A poco nunca escucharon esas historias de ese señor es Nahual y se roba los marranos, dice? Ok, hijo de puta, bien. ¡Hijo! Me hace un overhead cada vez que me agacho. No, no me tengo que agachar con este güey. Ya me encerró, ya. Ya. Eso, bien, híjole, sería mucho si le gano. Saludos, Marcos Aguilar, Fercho, Jojo. Ok, a ver si le gano. Sería mucho si le gano, ¿eh? Sería mucho, mucho si le gano. Ok, bien. No, sí, era mucho. Era mucho, banda. Yo conocí una morra que era Nahuala, era zorra y cobra, sí. O una que era gata y araña, ¿no? Ok, ya me ganó dos veces el Nahuale. Está difícil, pero no imposible. Y ¿sabes qué? Esta no es su última transformación. Es como Cell, güey. Tiene todavía una transformación más poderosa. Y ahí sí creo que sí nos va a hacer llorar, ¿eh? Buenas noches, Shakan Santos. Nuevo sonido de nuestro estimado Ficha. Lo bautizó como sonido macabro de Jason. Ok. Ok. Ah, no, no. ¿De dónde salió esa manota? Órale, aliviánese, Nahual, ¿eh? Ok, ¿de dónde saca esas manos huesudas? Pinche mono, güey. No, me hace lo que quiere, güey. No, güey, no, es que no. ¿Por dónde le entro? No, maldito. Eso, pinche machetazo para... Ok, bien, bien. Ah, su madre. ¡No! Salúdame con voz de animador, Ficha. Con voz de animador de sonidero, ¿no? Saludos, Gabriel C. Jr. Es que ese es el secreto de los sonideros. Si tú, mi estimado amigo que me estás viendo, y quieres ser sonidero, quieres ser animador de sonidos, tienes que practicar mucho este acento de... ¡Saludos, Alain González! Así hablan todos, güey. Así hablan todos, te lo juro. Si quieres tener éxito como sonidero, tienes que hablar así, viejo. Eso. Así de... Ariel Israel Nieves. Henry Álvarez. Saludos al perverso gordo Tony. Así hablan todos. O sea, no estoy inventando nada. Ya saben que así hablan todos. Ok. Aguas con el Nahuale. Aguas con el Nahuale. Híjole. No, desgraciado Nahual, No, es que nada más me ilusiona. Nada más me ilusiona y se deja ganar un round. No, nada más me ilusiona este vato. Nada más me ilusiona. Se deja ganar un round y ya. Gerald Nava, gracias por esas 100 estrellas. Elige a Letterface con Masacre de Texas. Para la siguiente vamos a escoger a Letterface, te lo prometo. Gracias, Gerald Nava, por esas 100 estrellas. Y gracias, David Velázquez. Yo siempre le tuve miedo a Don Panchito, al borrachito de barrio que se robaba a los niños desobedientes. Gracias por tus 100 estrellas. Don Panchito, el borrachito del barrio que se robaba a los niños desobedientes. Gerald Nava, gracias, Gerald. ¿Cómo estás, Gerald Nava? Gracias por esas 100 estrellas, mi Gerald. Que Dios te bendiga, Gerald. Gracias, Gerald Nava. Gracias, Gerald. Gracias por esas 100 estrellas, mi Gerald. Hijo, esa mano huesuda, güey. De tanta... Eso, bien jugado, mi Jason. Bien. Ah, esa mano. Ok. No le hice nada. Oh, qué las. Eso, bien, buen combo.
Ok. Oh, que la... Oh, que la canción. Gracias, David Velázquez, por esas 30 estrellas. Gracias, David, y gracias, Gerald. Muchas gracias, bendiciones. Ok, me puso otra patada. Ok. Ok, bien. Ok, me va a ganar este cabrón otra vez. Buen jugado. Hijo de su madre. Eso. Gracias, David Velázquez, y gracias, Gerald Nava. Muchísimas gracias. Ágalo contra la fuente, me cae que sí. Ok. Ah, mendigo, ¿de dónde sacó? No, no, no puede ser. No le puedo ganar a este güey. No le puedo ganar. Los Pokeanchis. Juégale con Shiva. Ya lo tenía miedo. No, yo le tenía miedo al Coco, dice. A Don Panchito, el que se robaba a los niños desobedientes, dice. David Velázquez, ¿cómo estás, David? Buenas noches. Oye, David, muchas gracias por esas 30 estrellas, David Velázquez. Gerald Nava, buenas noches. Que tengas una muy buena noche. Gracias por esas 100 estrellas. A ver, ya va la buena. Va la buena. En esta le gano. Porque sí está difícil el modo difícil. Ok, bien. Eso, bien jugado. Ok. ¡Ay, fóllame! ¿Bajo un huevo ese güey del Rugal? Sí, sí baja mucho. Y espérate que se transforme, si es que logro llegar a la transformación, güey. ¡Puta madre! Caga, cabrón. Ya me estoy encabronando. Neta. Hijo de su madre. Hijo de su madre, güey. No, güey. No te serviría jugar como el Mortal Kombat 1. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer la prueba. Pero antes, señores, el sonido. El sonido de Jason. 5, 4, 3, 2, 1. Me mamó. Hemos descubierto dos sonidos nuevos, ¿no? Ese sonido. Y el si quieren que les mande saludos, les mando saludos como sonidero también, ¿eh? Saludos, Wario Ortiz Castaña. Desmáyalo. Ok, maldito sea. Eso, bien, lo voy a reventar. Hijo de su pinche madre. Puta madre. ¡Ay! Pinche mono, güey. No le voy a ganar nunca, güey. Me cae de madre. Todo me adivina. Todo me adivina, güey. No le voy a ganar nunca a este cabrón. Nunca le voy a ganar, güey. Está cabrón, güey. Siempre todo lo que hago me lo adivina, güey. O tenemos que jugar como Mortal Kombat 1. A ver. Pinche mono, lo odio, güey. Lo odio, el cabrón. Pinche mono, güey. No, güey, no mames. No le voy a ganar, güey. Jason. No le voy a ganar, güey. Trae defensa como si... No, güey. Es que... Ta madre, güey. No, y esta no es su forma final, güey. Su forma final es cuando se convierte como en una especie de demonio, güey. Ahí sí está cabrón, para que veas. Ahorita no es su forma final. Entre más viejo el oponente, es más difícil derrotarlo. Échaselo al bonus, fíjame que sí, güey. Es que está cabrón este güey, ¿eh?
Y no en ningún momento, güey. Pinche mono, se levanta y en chinga me hace un poder. Cuatro golpes. No me salió el combo con patadas. Pinche mono, deseas. Eso, bien. Pero le va a bajar muy poco, güey. Esa mamada le va a bajar muy poco. Ok, bien. A ver si... Bien jugado. ¡Oh, maldito, güey! ¡Maldito, güey! Bien. Pinche mono, güey. No, güey, es que todo lo que hago me lo adivina el perro. Híjole. Todo lo que hago, güey, me lo adivina, güey. Es que es frustrante, güey. Bueno, estamos jugando en modo difícil. Sabíamos que eso iba a pasar, ¿no? Sabíamos que eso iba a pasar, maldita sea. No, sabíamos. Ficha, aplica la del sonidero y di un saludo a toda la banda de Iztapalapa. Dice, un saludo a toda la banda de Iztapalapa. Lo que viste es cuando le saltas y caes a sus espaldas y le haces daño. Sí, es cierto, tienes razón. Tienes razón. Jason Voorhees. O el sonidero también. Un saludo para toda la banda de Iztapalapa. Saludos a todos. Saludos y bendiciones. Empezamos con una rola. A ver, a sus espaldas, güey. A ver, ¿no hemos probado el puñito abajo? Vamos a probar el puñito. Eso. Ok. Pinche mono, güey. Ahí está, perro. Ahí está, maldito. Listo. Me hizo decir mate. Bien. Gracias, David Velázquez, Gerald Nava, gracias. Ahí está, güey. Lo tengo casi, güey, en la mira donde lo quiero, güey. Ok, bien, pinche mono. ¡Huye! ¡Huye! ¡Pinche Jason! ¡Huye, Jason! Eso, bien. Me volví a encerrar este cabrón. Pinche mono, güey. Desgraciado, güey. Pinche mono. No, güey, sáquese la chingada. Una bala fría, papi. Ok, bien. Eso, bien jugado. Bien, ahí lo tengo. Le bajo muy poco, es el problema también. Él me baja lo doble, güey. Eso, la mitad. Hijo, le bajé muy poco. Mono. ¡No! ¡Mames, güey! No puedo, banda. No puedo, güey. Neta que no, güey. Necesito encontrar la forma. No puedo, güey. Me está costando mucho en modo difícil este cabrón. Es que, güey, no, güey. No. Llega el momento en que me dices, ¿qué pido? ¿Cómo le hago, güey? Pones defensa por arriba, te entra un overhead. Pones defensa por abajo, te entra por arriba, güey.
pones defensa arriba. O sea, llega el momento en que dices, ¿qué pedo? ¿Cómo, güey? O sea, la neta. Neta, banda, neta, ya sigue el momento en que. O sea, por eso es frustrante. Y, por ejemplo, ahí puse defensa abajo, me das un pinche overhead. Y no le bajo lo que me baja. Si le bajara lo que me baja, estaría más chido. Bien. Pinche mono. Puta madre. Ok. Eso, bien jugado, bien jugado. Bien jugado, bien jugado. Pinche eres más chiles que un pinche en agua al saca el pua, maldita sea. Ahí está, güey, le gané, güey. Es que, bueno, eso nos buscamos, güey. Eso nos buscamos por jugar en modo difícil, cabrones. Ustedes me obligaron, maldita sea. Y a mí me está gustando, ¿no? Ok, me dio un pinche chapulinazo, güey. Ok. Oh, ¿cómo me agarró por atrás, güey? Si se supone que ya le había... Ah, me dio un pin... Me ha dado mis pinches chapulinazos con la mano, güey. Soy esa. Eso es lo cagante, güey. Eso es lo cagante, güey. Que de repente le ganas un round y al otro, güey, se convierte en un Super Saiyajin fácil mil, güey. No puedes hacer nada. Ve y no sabe... Bueno, cuando levanta la mano es porque te va a caer encima. Bien jugado. Eso. Esa mamada, güey. O sea, ¿viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso? O sea, yo lo tenía perfectamente dominado en la esquina. Y de repente el vato me tiró de piquetes. Fa, 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 fa. Y le dije, ya, Ferras, ya estuvo, Ferras. Es que esa es la bronca. Ay, cabrón, no, ya, güey. Casi, güey, pero no. Es que no, de repente se pone, pero en un nivel súper cabrón, güey. ¿Sí? Ahí está, ahí por ejemplo, ahí lo tengo. Eso, bien jugado. Eso, bien jugado. El primer round se lo suelo ganar, ¿no? Y lo que me preocupa, güey, es que todavía se va a convertir en Super Saiyajin. Y ahí va a estar más loco. O sea, esto sí está bien, mira. Es que las bolitas son un abuso, bajan un chingo, ¿sí? Dale, fichón, son las 3 a.m. hasta que le gane, nos vamos, órale. Bien, bien, ahí va el primer combo. Segundo combo, tercer combo. Me agarró, güey, ahora sí. Miguel Ángel González Mateos. Gracias, Miguel Ángel. Gracias por tus 75 estrellas. Gracias por tus 75 estrellas. Gracias, bro. Eso. Gracias, Miguel Ángel González Mateos, por esas 75 estrellas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Que Dios te bendiga, hermano. Ahí está. No, no, no. ¡No! No, beso, güey. No, eso no es de Dios, güey. Eso no es de Dios, hermano. Ve eso. Gracias, Miguel Ángel. Es que chinga se levantó. Esas bolas bajan un chingo, güey. Es un abuso, güey. Esas mamadas.
No, güey, es un abuso, cabrón. Es un abuso, güey. Gracias, Miguel Ángel González Mateos, por esas 75 estrellas. O sea, ya lo tenía. Inmediatamente se levanta, viejo, y me hace unos poderes. ¡No me jodas, viejo! ¡No me jodas, Marco Ramírez! Gracias. Gracias, Miguel Ángel González Mateos. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por tus 100 estrellas. Gracias, Marco Ramírez. No me jodas, viejo. No me jodas, Márquez. Atáquelo por abajo, sí. Adrián, ¿cómo estás? Saludos. Ay, no le bajo ni más, güey. Ese combo debería de bajar más. Eso. Gracias, Marco Ramírez, por esas 100 estrellas. Bendiciones, mi Marcos. Muchas gracias, Marcos y Miguel Ángel González Mateo. Saludos, ¿cómo están, manos? Esas bolas son las que bajan un buen. Ok, el primer round le gano. Intento número 21, ficha, no me jodas. 3 días después, ¿no? Y 4 días, 4 horas más tarde. Pinches bolas, güey. Ahí no se va a dejar dar un golpe, mira. No se va a dejar dar un golpe, el desgraciado. Bueno, ya se... Oh, esas pinches... Me agarró el desgraciado. ¡Ah, madre, viejo! ¡No, mames, no! Yo soy la muerte. ¡A la madre! Puta madre. Ah, oh, güey, es que ¿cómo le hago, cabrón? Ah, no, güey. Dice, juegas a la defensiva el segundo round. No, lo que pasa es que en el segundo round se pone más difícil. En el primer round te deja ganar. En el segundo round ya no te deja ganar porque ya pone más defensa. Eso incluso tú lo veías en las arcades. Entonces, ese principio que tienen las arcades, aquí también lo hicieron. El primer round, güey, como que te dan ventaja para que te confíes. Pero ya el segundo round, güey, los ataques que tú le hagas te pone defensa en todo, viejo. Todo te pone defensa. Voy a intentar entrarle por abajo. Es que es eso. No me jodas. Hijo de eso. No, güey. ¿Hasta cuándo le voy a ganar a este cabrón, güey? Ok. No mames. Hasta triple golpe, güey. Ahí en la esquina. No, güey. La verga. ¡Nadie le pega a mi Bulma! Trata de ponerte atrás de él. Ok. Va. Ok. Es que, aparte, él me baja mucho más de lo que yo le bajo. Ese también es otra desventaja cuando tú lo juegas en modo difícil. Que este güey te va a bajar lo doble de lo que tú le bajas. Eso, bien jugado. Pinche Nahuale. Hijo. Eso. Pinche Nahuale, güey. Se cobre un chingo, pero si lo voy a agarrar, güey, te aseguro que me va a hacer un golpe para que quitarse el agarre. Te lo juro, güey. Pinche Nahuale, güey. Eso, bien jugado. Hijo de eso. Bien jugado, bien jugado, bien jugado.
hijo de su pinche madre. Es un maldito. Está bien roto este güey. A la madre. Marco Ramírez, gracias, Marco. Maldita sea. Te la paso, amigo, me cae que sí, güey. Es que no, güey, no veo cómo. A ver, venga. Y todavía se va a convertir en Super Saiyajin, ¿eh, banda? Todavía este güey se convierte en Super Saiyajin. Ok. Che, mono. Eso, bien jugado. Pinche mono, güey. Sí, hijo de su madre. No, güey. No. Saludos, Dani Zuko. ¿Cómo estás, Dani? Saludos, hermoso. A ver, esto se está poniendo feo, ¿eh? Esto se está... Porque no le puedo ganar, güey. No le puedo ganar, güey. Se está poniendo feo esto. Maldita sea. Me está llevando al 5 letras este cabrón, güey. Esto se está poniendo feo. Esto se está poniendo feo, banda. Se está poniendo feo el modo difícil. Fíjate que nunca pensé que el modo difícil me costara tanto ganarle a este güey. Estoy seguro que debe de haber alguna forma más fácil. Pinches bolas, cuánto bajan. Oh. Sí. Como más. No mames, güey. A la madre, güey. Y le gané de puro churro ahí, ¿eh? Porque la neta vi que saltó. Dije, aquí. De aquí me agarro, güey. Bien jugado. Ok, 4 golpes. Eso, bien. Bien, bien, bien. A ver si no me la aplica el desgraciado. A ver si no me la aplica, ¿eh? Ok. ¡Ah, maldito! Hemos llegado a su siguiente transformación. Porque todavía no termina esto, ¿eh? Todavía... No, termina esto. Marco Ramírez, gracias por esas 100 estrellas. Marco Ramírez. Tiemblen ante mí mientras absorbo el poder de la tierra. A la madre. El sonido de la cha-cha-changa. Ese es el bueno, güey. Ese es el bueno, güey. No. Ese es... Yo creo que preparen su olla de café, banda, porque no. Eso va a poner feo, ¿eh? Se va a poner feo, muy feo, güey. Se va a poner muy feo.
Esto se va a poner muy feo. Esto sí se va a poner muy feo. Raúl González Gaona. Esto se va a poner feo, señores. Esto se va a poner feo. Esto se va a poner feo. Sinceramente, esto va para largo. No sé, Pyron. Güey, no mames, esto se va a poner feo. Ya me dio miedo, señores. Gracias por esas 20 estrellas, Raúl González Gaona. No, güey, a ver, primero hay que estudiarlo. Eugenio de León Rivera, muchas gracias por los 50 estrellas. Sí, lo soy. Hasta me ofende el maldito. Gracias, Raúl González Gaona, y gracias, Eugenio de León Rivera. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Ok, por lo menos le hice un fatality. Ok, finishing. Gracias, Eugenio de León Rivera, Raúl González Gaona. Joder, pinche madre. Ok. Es que baja de a madres, güey. General es el más fuerte, pero este se defiende, sí. Acuérdate, de los jefes son más fáciles. Es correcto, solo es encontrarles el punto. Y como este güey nunca... Bueno, solo es encontrar el punto, es correcto. Se convirtió en el comemarranos. Me cae que sí, ya se convirtió en Nahuale, güey. Ya se convirtió en Nahuale. Ya tengo lista la olla de café, dice. Okay. Esa madre baja un chingo. Ah, la madre, me dio de mamar ese güey. Me jodas. No, güey. Esa mamada qué, güey. Esa mamada qué, güey. O sea, me hizo tres kamehameha de su estómago, güey. Esos pinches kamehameha están imposibles. Ya hasta me hago bolas. Esos kamehameha, güey, que me hace, güey. No mames, están tan cabrones, tan imposibles, güey. Ve, güey, kamehameha, güey, a cada rato. No, ok, le brinco. No es brincándole. Tampoco esperándolo. Ok. Bien. No, cada vez que se levanta le va a hacer un kamehameha a este güey. Ok, el kamehameha es su mayor virtud, pero puede ser su mayor debilidad, ¿verdad? Hugo Ibarra, gracias por esas 200 estrellas, Hugo Ibarra. Que Dios te bendiga, Hugo Ibarra, por esas 200 estrellas. Brinco y ataque trasero. Muchas gracias, Hugo Ibarra, que Dios te bendiga. Muchas gracias por tus 200 estrellas. ¡Que Dios te bendiga, Hugo Ibarra! Daniel Castellanos, ¿cómo estás? Eso es su mayor virtud, pero también puede ser su mayor debilidad, el kamehameha, ¿eh? ¡Gracias, Daniel Castellanos! ¡Bendiciones! Daniel Castellanos, muchas gracias por tus 200 estrellas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Extraño ver tus lives. Pero no me jodas, no, viejo. Gracias por estar aquí. Eres el mejor. ¿Tú eres el mejor? Ok, bien. Gracias, muchas gracias, Hugo Ibarra. Daniel Castellanos dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Extraño ver tus lives, pero ando un poco ocupado por el trabajo. Eres el mejor. No, gracias. A la madre, vean eso. Beltrán, muchas gracias por tus 50 estrellas. No me jodas, viejo. Qué bonito fatality. Daniel Castellanos, ¿cómo estás, Daniel? Daniel, muchas gracias por esas 200 estrellas. Que Dios te bendiga, Daniel. Gracias. Y aquí andamos, viejo. Acá andamos. Gracias por estar aquí. Hugo Ibarra, ¿cómo estás, Hugo? Saludos y bendiciones, Hugo Ibarra. Eso. Ok, no, esa madre siempre me va a bajar. Ok. Ok, bien. Hijo de su madre.
pinche madre, cuánto baja el güey. No, mames, no, güey. Escoge a otro cabrón. No, siempre, siempre tenemos que terminarlo con el que empezamos. Eric P. Beltrán, gracias por esas 50 estrellas, Eric. Bendiciones, Eric. Muchas gracias, mi estimado Eric P. Beltrán, por esas 50 estrellas. Daniel Castellanos, gracias. Y Eric P. Beltrán nos ha obsequiado 50 estrellas. Gracias, gracias, gracias. Daniel Castellanos, gracias. Párate detrás de él cuando hace el Kamehame. Pero es que cuando lo hace, en chinga, no, no puedo. Ay, no. Es que, güey, no sé ni por dónde me va a atacar. No, y desgraciado, saca dos Kamehameha. Puta madre, güey, ¿cómo le hago? No, no, sácate la chingada. Sácate la chingada. Sácate la chingada. Ya te espera el ataque, salta y aplica el agarre. Me gustan más los Mortal Kombat que juegas. Ahí está lo más menos igual a darle más a este ficha. Sí, güey, le voy a morder un huevo aunque sea. Muchas gracias, Ari P. Beltrán. Muchas gracias, Daniel. A ver, vamos con todo. Ya nos ganó muy fácil. Vamos a entrarle a los madrazos, güey, ¿cómo va? Vamos a darnos un chilazo con ese cabrón, güey. Vamos a darnos un chilazo. Vamos a soltarle las patadas, sí, güey. Definitivamente. Pero me gana, güey, ¿ya viste? Yo le quería soltar una... Ok, bien. Es que me... No, no, pinche cam... No, pinche kamehameha, güey. Ahí está, viejo. El patrón era saltar, que nos haga el kamehameha y pegarle por atrás. Su mayor virtud es su mayor debilidad, maldita sea. Un ultra. ¡Ultra! Su mayor virtud, que era el kamehameha, fue su mayor debilidad. ¿Por qué? Porque cuando tú le saltas por atrás, él te hace el kamehameha y lo agarras tragando camote. ¡Qué chulada, viejo! Su mayor virtud fue su mayor debilidad. ¡Veamos el final! Un espíritu vengativo vuelto a la vida. Su sed de sangre había acabado con cientos de víctimas. Liu Kang, nuevo gobernante del infierno, se dio cuenta. Un asesino inmortal como Jason le sería útil en sus planes de conquista. ¡Ay, cabrón! Atrajo a Jason al infierno y le ofreció un inacabable festín de matanzas. ¡Ah, no me jodas! A cambio de su lealtad. ¡Ay, cabrón! Jason, en respuesta, destruyó a Liu Kang. ¡Con sus tripas! ¡No me jodas! ¡Qué, qué loco está Eugenio ese pinche Jason, güey! Muchas gracias por Eugenio tus 50 Eugenio de León estrellas. Rivera, gracias por tus 50 estrellas, hermoso. ¡Bendiciones, Eugenio de León Rivera! ¡No me jodas, viejo! ¡Qué pinche... loco está el Jason, viejo! ¡Qué loco está el Jason, maldita sea! ¡Señores! Gracias, 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 mi estimado Eugenio de León. Gracias, Eric P. Beltrán. Gracias, Daniel Castellanos. Muchas gracias, Hugo Antonio Ibarra. Y gracias, Eugenio de León Rivera, Raúl González Laona, Marco Ramírez, Miguel Ángel González, David Vázquez, Gerald Nava. Muchas gracias, banda, por esperarse hasta ahorita. Estuvo chido el final. Al final el Jason le pone en su madre a esos cabrones, ¿no? Como que el Jason sí está cabrón, sí está... está loco ese güey. Sí está pesado. Me cae de madre que sí está pesado, ¿no? Señores, muchísimas gracias por haber estado en el directo. Nos tardamos un... Es que sí, güey, lo jugamos en modo difícil. Nos dijeron que en modo difícil, pues en modo difícil. Pero estuvo bueno. La verdad estuvo bueno, banda. Qué chido. Y muchísimas gracias por haber estado en este stream. De verdad, buenas noches, José Omar Martínez García, Carvin White, Víctor Ezequiel, Marcos Zúñiga. Gracias por dejar el Notify y muchas gracias por dejar su like. Muchísimas gracias, de verdad. Bendiciones y muchísimas gracias. Gracias, Raúl González. Gracias. El efecto Jason, ¿no? Del grito de... Gracias, de verdad. Bendiciones. Bendiciones, Carmen Way, Besote, Cristian Cardona, Fernando Cabré, Roberto Reyes Bravo, Eymar Santiago, Mario Sánchez, Roberto, Wario Ortiz, Ivancho, Miguel Ángel, César Guadalupe, Enríquez,
Lucio Buitrón Hermoso, Alain González, Carmen Wine, Víctor Abrada, Gar García. Muchas gracias a todos, maldita sea. ¡Salud, salud, salud, salud! Carlos Márquez, gracias. Ficha, fuiste a ver la de Batman siempre, sí está buena. Vela a ver, te va a gustar. Juan Flores, Alain González, Alejandro Solorio, David, Gabo, Miguel Ángel, Arturo Lanilla, Daniel González y a todos muchísimas gracias, de verdad. Señores, que Dios me los bendiga. Vámonos pues a descansar y vamos a dejarles una rolita. Una rolita, ¿cómo de que no, güey? ¿Cómo de que no, maldita sea? Una rolita. Me cae que sí. Vamos a poner esta, a ver. ¿Cómo de que no, viejo? Muchas gracias a todos, maldita sea. Esta no. De verdad, muchas gracias, banda, ¿eh? Que Dios me los bendiga. Vámonos, pues, a descansar. Pon Cadetes de Linares, me cae que sí, güey. ¡Ultra! De la Chupo, no me jodas. Stream Ashmir. Gracias, mil estrellas. ¿Cómo es? Y te van unas estrellas. ¿No? No, Ed Cortés, muchas gracias por esas mil estrellas. No me jodas, Ed Cortés. No me jodas. ¿Y cómo es el Ashmir? A ver, ¿cómo es el Ashmir, güey? Sí lo he visto, güey. Espérame, vamos a quitar la música. Y se supone que el Ashmir es así, ¿no? Como que... así haciendo... Hola, ¿cómo estás, Ed Cortés? Hola, a ver, vamos a hacer stream, Ashmir. Vamos a hacer stream, Ashmir. A ver, todos concéntrense en mi voz, maldita sea. Vamos a poner música de fondo. Vamos a hacer stream, Ashmir. A ver, gracias, Ed Cortés. Ahí le va el stream, Ashmir. Ahí les va. Hola, ¿cómo estás, Piporín Hernández? Roberto Reyes Bravo. Saludos, ¿cómo están? Besos en el nudo de globo a todos. Y empiezas a mascar chicle, ¿no? Empiezan a hacer así. Hacen sonidos así. Hola, yo soy el Ficha. Relájate, ¿cómo estás? Yo soy tu amigo el Ficha. Ahora, señores, voy a mascar chicle. No me jodas, viejo. Vámonos a la chingada, ya. Ay, güey, no. Es un desmadre esto de las transmisiones. Ay, güey. Ah, y el grito de Jason, espérame. El grito de Jason. No me jodas, Manu Yo. Muchas gracias por esas 50 estrellas, Manu Yo. Vámonos a descansar, banda. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Ahora mascamos mascamos chicle, ¿no? ¿Sí? Ay. Y hacen ruidos así, ¿no? No. Bicha, me puse bien cachón. Picha, me puse bien cachondo, dice este cabrón. No, mami, sí. Neta que somos una mamada. Yo si hago Ashmir, haría un stream como: hey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso. Eso, ah, ti, 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 ti. No, ay, maldita sea. Señores, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Excelente noche, gracias por estar un rato aquí pasándola con nosotros. Gracias, como siempre, por el apoyo que nos dan. Y de verdad, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, banda. Vámonos a descansar. Vámonos, pues. Vamos a hacer un stream de Ashmi, ¿no? Hasta me estremeces, viejo sexy. ¡Ah, qué desmadre, de verdad! ¡Qué desmadre, chavos! Maldita sea, gracias por existir. Gracias a ustedes, gracias. Vámonos pues. Que descansen. Que tengan una excelente noche. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos. Mañana toco un juego.
Puta, mañana toco un pinche juego. No les digo cuál, mañana, neta, güey. Espero rifármela, güey. Toco un pinche juegazo mañana, neta, güey. Pinche juegazo chingón, güey. Señores, que Dios me los bendiga. La encuesta, ¿cómo quedó la encuesta? Sí, es cierto. A ver, veamos cómo quedó la encuesta, señores. La encuesta, ¿cómo quedó? En este momento vamos a mostrar los resultados en video de la encuesta. Muy bien, ahí está la encuesta, señores. En la encuesta preguntamos, ¿quién te gusta más, si Depredador, Alien o el ficha intrusa? El 41% dijo que el Depredador. El 11% el Alien. Y el 48% dijo que el ficha intrusa. Maldita sea, gané. Gané, maldita sea. Ahí está, banda. Ahí está, viejo. Bendiciones, señores. Bendiciones, de verdad. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Y nos vemos el día de mañana en un stream más de La Última Ficha. ¡Hasta mañana, banda! ¡Nos vemos! ¡Bye!